¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo andan mis niños? Bienvenidos a un... ¿Qué pedo? Mi headset está todo raro. Bienvenidos a un stream. A un stream. A un directo más. Después de... ¿Cuántos días, güey? O sea, oye, después de casi un pinche mes entero haciendo streams. Entonces se sintió raro no hacer, güey, pero estuvo bien, fue un descanso merecido después del tremendo fail que nos llevamos, lamentablemente. A ver, a Carona se nos voy a... Mira, Evil, el día de hoy salió parche, güey. El día de hoy salió parche que en teoría arregló todos los bugs que nos han pasado todos, güey, desde crashes hasta el de la Raygun, hasta el del... hasta el de irnos abajo del piso, todo. Todo, todo lo arreglaron. ¿Qué onda, Lilka? ¿Cómo andas? Entonces, tal vez ahora solo dependerá de mí y eso me preocupa. Vas a descubrir uno nuevo, tal vez. Este parche no me devolvió mis Dark Ops bugueados. Yo neta no sé qué pedo con la gente que, a la que no le cuenta el progreso, güey. A mí nunca me ha pasado eso. Tengo mucho miedo de que me pase eso, pero a mí nunca me ha pasado. Entonces, pues sabe qué pez. Ah... Me metí una madriza a mi examen, pero bien, chale, Lilka. Está bien, que duela. Para que se sienta chido si está bien. Si no, no vale. Muchas gracias, Ariel Gary, por tus bits. Por tus viruts. Gracias, Shari Peace, por tu suscripción. Ah, estamos bien. Déjenme quitar mi desmadre acá. Me ando chido un platanito, chat. Me lo voy a comer de una forma menos sexosa. Déjenme hacer más desmadre para acá. Ok, ahí está ya. Ahí está ya. ¿Ya tienes a Woods? ¿Qué no pasa, güey? ¿Tienes que jugar multiplayer? No hay manera hetero de comer plátano. Sí, ay, mira, ahí, como galleta. No sé qué veo. Muchas gracias, el pinche Odín Hill. Se anima a 115 rondas. Mira, depende, güey. Vamos a intentar la estrategia que es el meta ahorita. Que es la de Raygun y Anillo de Fuego. Es una estrategia más agresiva, pero también muchísimo más rápida. Nunca la he intentado, no sé cómo funciona. Voy a intentar replicar lo que he visto. Así que tal vez failemos. Pero puedes llegar a la ronda 100 en 2 horas, creo, haciendo esa estrategia. Entonces, supongo que si nos sale bien, pues nos la fletamos. Ese mismo nivel que yo, le estás pegando duro. Sí. Sí, batoneta, sí. Bueno, he estado jugando mucho porque grabé muchísimo estos días. Grabé mucho para el video de mañana. Ojalá salga mañana, ojalá. Pero sí, la neta es que sí he estado jugando bastante. Vamos a... ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? Ah, ¿de qué traigo ganas el día de hoy? De una gallito. Y ahora va a ser nada más en lo que conseguimos la Raygun, ¿verdad? Vea que sí. ¿A cuánto estoy de la... de esta madre? Todavía bastante. Nivel 4. No, hombre, GG, güey. Estoy lejísimos todavía. Es que el subir de nivel las armas en zombies está muy, muy lento. Porque como funciona la experiencia, está muy colero. Pues me voy a llevar la Bullfrog. Vamos a llevarnos la Bullfree. La Bullfree Dullfree. Vamos a poner este camo. Ponemos este, ponemos este, ponemos este, este. Este. Sprint to fire time, aim, walking, movement speed. Y este. Y ahora sí, vamos a darle y ponemos Ring of Fire. Ahí estamos. Listo. Listo. Vamos. Vamos. Ay, güey.
Hola, Wicho, ¿qué opinas sobre la gente que recibe tus streams? Ay, güey, justamente. Me han estado pasando muchos. Hay un güey específicamente que está subiendo los streams. Tengo dos opciones. La primera es acercarme y pedirle que baje todo, lo cual me da mucha hueva porque interacción humana. La segunda es yo subir mis streams a mi canal secundario. Y lo chido es que YouTube tiene una herramienta muy cabrona, güey. Muy, muy cabrona. Que analiza tus videos y los compara con todos los videos en su plataforma. Y te dice como, güey, mira, este vato tiene tu video. O sea, resubió tu video. Y te sale de que el fragmento o el video completo. O sea, te sale todo. Un botón que literalmente dice, ¡pum! A la chingada. Entonces, lo que voy a hacer es resubir los streams. De hecho, ya resubí el de ayer. Digo, el de ayer. El de la 100. El intento de la 100 y el primer intento. Entonces, pues, nada más esperar a ver si me sale. Porque no vaya a ser que al vato sea el que le salga de, güey. El Aether Wicho está subiendo los videos que tú subiste. No sé, güey. Pero en el peor de los casos, pues nomás hago. O sea, hago un reclamo personalizado y ya, ¿verdad? Pero nada, sí los voy a tirar porque, o sea, no sé, güey. Sé que la gente no lo hace con mala intención, pero es que afectan más de lo que creen que ayudan, la neta. No está chido, para nada. Entonces, sí, pues ya voy a empezar. O sea, lo que voy a hacer es termino un stream y hay un botón en Twitch que también dice exportar. Entonces lo exportas a YouTube y ya, güey. Chingue su madre. Porque está muy a la chingada, la verdad. ¿Hablas del Content ID? Simón, Stephen. ¿Viste que Gemins volvió a subir videos? Vi que como que se reactivó. Supe que Roberto hizo el Easter egg con él. Pero no sabía que el güey estaba activo otra vez. Qué chingón. Digo, supongo que una vez que llegas a la estabilidad de tu vida, puedes darte el lujo de regresar este pedo. A diferencia de otros que estamos buscando la estabilidad de lo que le damos a este pedo. Si no te gusta que lo suba, creo que debería subirlo todo el vato, solo quiere compartirlo tuyo. Sí, pues sí, o sea, yo sé, por eso mismo digo, pero. O sea. Es que no sé. Realmente la buena intención. Anula el efecto negativo. Yo creo que no. Yo creo que no. Por más buena intención que tengas, tienes que considerar los efectos que tus acciones causan, güey. Y a un creador de contenido, ¿cuándo has escuchado a un creador? Ay, sí, güey, suban mis clips. No, güey, nunca, güey. Entonces, no sé. Ahí siento que la buena intención no. No excusa absolutamente nada. Pero pues sí, lo resumimos y ya, ¿verdad? ¿Para qué lo hacemos de pedo? Muchas gracias, Teteray, por tus bits. Un saludito, nadie me preguntó, pero aunque me cae un mes de clase, estoy hasta la verga de tener que estar preocupado por las tareas en lugar de querer aprender. Bienvenido a la escuela, güey, a la vida adulta. Aunque posiblemente si te sientes así, estás en la carrera incorrecta, güey. Pero ¿quién soy yo para decírtelo, brother? Muchas gracias, Tesla Talk por Tesla Truck, por tu suscripción. Y mucha suerte, Wicho. Si no llegas a la 100, me mato. Chale. Pues he pensado en un buen método, güey. Muchas gracias, Mosby, por tu suscripción. Cada vez estás más guapo, profe. No, hombre, güey. Cada vez estás más pendejo. Y más ciego. Aplicar la de no hagas cosas buenas que parecen malas. Yo creo que al revés. No hagas cosas malas que parezcan buenas. Yo diría que al revés. Pero sí, va por ahí. Va por ahí. ¿Qué onda, Lil Blas? ¿Cómo andas? Cuando me di cuenta que ya era pinche nivel 65, dije, güey, algo está mal conmigo. Pero a la vez dije, qué chingón, güey. Porque significa que estoy disfrutando el pinche juego. Así que yo, feliz. Feliz de la vida. ¿Qué tal el descanso después de un mes diario? La neta, me gustaría decir que realmente sí fue un descanso, Lika, pero no lo fue porque igual estuve chingando. Y traigo muchas cosas encima, entonces no es como que haya descansado del todo, simplemente no hice streams en lo que valía verga de otros lados. Pero, I mean, estuvo bien. La neta extrañé streamear. Creo que mejor dicho, streamear es lo que me hace descansar. De todo lo demás.
Está chido. Está chill. Y más estos zombies creo que algo tienen que realmente como que simplemente te desconectan y disfrutas el juego, which is cool. Which is clean. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo andas, güey? ¿Qué onda? Saca cacas. ¿Cómo andan, niños? Víctor, ratito a Haruhi, ¿qué esperas que sea el movimiento que mencionan? Mira, güey, yo no sé. Pero a mí no me habría emocionado la noticia si solo fuera... Ah, güey, la siguiente novela y ya. Pero como hay una grabación de Aya Hirano, que es la voz de Haruhi, o sea, que hayan contactado a Aya Hirano para hacer algo... Me da esperanzas, güey, de animación, ¿sabes? Porque ella Kirano solo tiene que ver con la animación de Haruhi. Entonces, güey, no sé. No quiero elevar mis expectativas, pero... Ojalá haya algo más. La neta son de los zombies más satisfactorios. Sí son, güey. Sí son. Están muy bien logrados para ser divertidos, la verdad. Sí se la fletaron, a mi parecer. Ándale, fállale. Vamos. Fuímonos. ¿Se le puede quitar los brazos? O sea, esta madre, los puños... Los brazos. Digo, no sé si te refieres a esto. O sea, no sé, güey. ¿Te refieres a los zombies? Creo que sí les puedes disparar a los brazos. ¿Te refieres a los puños? Si compras otra arma, Simón. Tu pinche mono bien manco. Ay, qué agüite. No han arreglado este puto bug, güey. Lo voy a reportar. ¿Y este logro del mapa? ¿Cuál de todos? Doy como 15, ¿no? Que creo que sí, ya hice varios. Hay un nuevo método para pasar a la ronda 100 después del nerf de la Raygon. Es que no la nerfearon, güey. No nerfearon la Raygon, o sea... Es como los chismes. Que, ¡ay, oh, güey! Le cambiaron la Raygon. Según ya es nerf, pero no es nerf, güey. Todo sigue exactamente igual. O sea, cambiaron el Ring of Fire, que en teoría fue un error, que ya... No te sirve para... Con la Raygon. O sea, en vez de que las balas salgan de tu... munición de reserva, ahora salen de tu cartucho con la Raygon. Que eso yo creo que era un nerf directo a la estrategia, pero no a la Raygon per se. Y aún así nomás la estrategia es un poquito más tediosa. Pero no difícil. Pero ya dijeron que el nerf fue sin querer. Que no creo, puros huevos, yo creo que es porque todos se quejaron. Pero pues, todo sigue igual, güey, la verdad. Sigue haciendo el mismo daño. Nomás la munición cuesta más, pero qué chingas te importa eso, güey. Si en rondas altas el varo vale pito. Entonces no, la verdad es que no hicieron nada. ¿Hablo del huevo de Pascua? Sí, ya hice el easter egg. Ya hicimos el easter egg. Varias veces. El otro día estaba grabando unas cosas y necesitaba gameplay en cooperativo. Entonces dije, me voy a meter con randoms. Y pues ya grabé lo que tenía que grabar, pero vi que un vato andaba haciendo el easter egg. Y dije, arre, güey, pues te voy a ayudar. Entonces me puse a ayudarlo e hicimos todo en chinga. En chinga lo hicimos. Las mejoras nos dividimos bien cabrón. Mediante señas y pings nos decíamos quién iba a dónde y quién... O sea, cooperativo chido. Pero llega el paso en el que tienes que encerrar al megalodón, al megatón, en la máquina. Ya que lo encierras, todos los jugadores tienen que estar en la misma zona para presionar, para interactuar con la computadora y que inicie como la tipo cinemática. Pero había un vato que no estaba consciente de que estaba haciendo el easter egg. De hecho, yo creo que ese güey en su puta vida había tocado zombies, güey. No tenía ni puta idea, güey. No tenía idea de qué estamos haciendo. Entonces, fue un pinche reto hacer que el güey nos siguiera. O sea, porque todos teníamos que estar en el mismo cuarto. Todos teníamos que... Y ya,
El compa que estaba haciendo el easter egg y yo, pues ahí estábamos. El tercero, también como que le agarró el pedo, pues ahí estábamos todos. Faltaba nomás un güey que se la pasó en el sitio de impacto dando vueltas ahí, como pendejo, matando zombies, pero como pendejo. Es de que, ¿cuál era la señal que hacíamos? Era esta de rally up, como de júntense. Y los tres, güey, así, rally up. Y yo iba con él. Yo iba con él y le disparaba como de güey. Y la cuchillaba y saltaba ya para llamar la atención. Y de que volteaba a ver. Y de que sígueme. Y me empezaba a seguir. Y luego se regresaba, güey. Y todos estamos con, no mames, cómo chingados me decía este pendejo que tiene que seguirnos, güey. Que solo tiene que estar ahí un segundo, güey. Un segundo para poder presionar la perra computadora, güey. Fue un reto, cabrones. Un reto. Creo que al final el güey lo tiraron. Y yo di. Y el otro güey del easter egg lo fue a revivir. Y yo haciéndole la seña. ¿Cuál le hice? Le hice. Esta, de cancela. ¡Ah! ¡Quítate! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Le hice esta seña de cancelar. Como de, güey, no lo revivas. Porque si se muere, ya estamos todos en el cuarto, güey. Y luego ya se revivió. Pero no, lo revivió. Pero como lo revivió, perdió Speed Cola. Y como perdió Speed Cola, tuvo que ir al pinche cuarto, güey. Y ya que fui al pinche cuarto, que era acá, el vato entra. O sea, los tres. Imagínense, los tres pendejos sobreviviendo a media ronda aquí, güey. Aquí adentro, porque tenemos que presionar a esta madre. Apenas entra el güey. ¡Córale, güey! ¡Chinga! Y todos le picamos y el vato ya se quedó bien encerrado sin saber qué pedo aquí abajo. En la boss fight, el güey se murió, desapareció. Yo que el vato nunca supo qué chingados hicimos. Y luego ya completamos el easter egg. Pero fue una muy buena aventura, güey. Fue una excelente aventura el comunicarte mediante señas y movimientos y disparos y gestos con randoms en internet, güey. Es precioso, güey. No recordaba ese sentimiento. Porque era raro que algún easter egg fuera viable hacerlo con randoms, güey. Este es muy viable hacerlo con randoms. Un güey puede hacer todo sin pedo. Nada más ese paso en el que todos tienen que estar. Sí, fue como de puta, GG. GG con ese güey. ¿Cuántas rondas pasaron para que se...? Fueron 4 rondas. Yo me morí como 12 veces, güey. Porque era como la ronda 22, creo. Yo estaba aquí con la die apestosa, güey. Entonces estaba aquí absorbiendo y el otro güey estaba de ese lado. Pero ya absorbía y ahora se mataban porque no hacía daño, güey. El otro güey acá iba y me revivía y luego se regresaba. Y el otro pendejo allá abajo. Y aquí aguanta como 6 rondas, güey. Yo creo, 5 rondas, 6 rondas. Hasta que ya se hizo el pinche milagro, güey. Estuvo muy... Esa madre hubiera estado muy divertida estrenarla, la verdad. Pero no esperaba que ocurriera algo así. Muchas gracias, Dej 517 por tu suscripción. Rodrigo, güey, en unos días el cumpleaños de mi amigo José Diego, puedes saludarlo, eres nuestro ídolo. Es que, güey, yo no entiendo por qué me piden, número uno, en cumpleaños que salude, y número dos, en unos días después, güey. El mismo día me dices, es su cumpleaños, mande una felicitación, güey. Pero a ver, José Diego, felicidades, cabrón. Espero estés viendo esto el día de tu cumpleaños, y no hoy, porque hoy no es tu cumpleaños, pero felicidades, cabrón. Te quiero mucho, güey. Pero sí, chat, esa fue la anécdota de jugando con pinches ratos. Está bien cagado. Está muy, muy cagado. Pero quién sabe si streameas ese día. O sea, sí, Lilka, pero... Pero, bueno. Ok, te daré el beneficio. ¿Qué opinas de estos perros? Me gustan, güey. La ronda de perros sigue estando meh. Pero los perros son muy disruptivos en las rondas normales y eso se me hace muy chido. Muchas gracias, Styles Flex, por tu suscripción. Shit. Esta madre hace daño. Aparte de poco.
aumentaron el tiempo de recarga de Ring of Fire o estoy muy pendejo, no sé. Max Evo. Yo tengo la dicha de hacer el Easter egg de Final Rack con randoms. Nunca hice los de WoW. A lo mejor dos nomás creo que hice. La neta, lloré cuando dijiste que te retirarías. Te miro desde Black Ops 1. Yo también lloré, güey. Y gracias, supongo. Estaría el 5 de marzo. Sí, cierto, Lilka. Tengo que estrenar el 5 de marzo. Para tu cumpleaños, no Aries. ¿Cómo nerfearon el aro de fuego? No lo nerfearon, pero según ellos salió afectado porque nerfearon la... Bueno, no nerfearon la Raygun, pero hicieron un cambio en la Raygun y ahora anillo de fuego no afecta a la Raygun en cuanto a la munición. El daño sí, pero la munición no. Pero ya dijeron que lo van a cambiar. Según ellos, ¿quién sabe? ¿Hay Dolphin? No, aquí no. ¿Tienes VSync activado? No, no tengo VSync activado. Tengo los frames bloqueados en 65. Porque si streameo a 60, ¿para qué chingados los quiero? ¿Para qué chingados quiero más? ¿Qué onda, Hardcore X? ¿Cómo andas, güey? Pásale, pásale. Pásale, pásale, pásale. ¿Por qué no mejoras la calidad del arma? Porque como ahorita voy a sacar la DIE, prefiero guardar restos para maxear primero la... la armadura. Y comprar cositas como monkeys. ¿Es un decoy? Que esa madre no sirve de nada. Esa sí la nerfearon bien culero. Bueno, no la nerfearon, pero había un exploit en el que si lo pegabas a ciertas paredes duraba 30 segundos y estaba rotísima esa madre. Weapon storage at maximum. Ande, perro. ¿Qué hubo, un Katy? ¿Cómo andamos? Diferente de glitch, bug y exploit. Exploit es el menos... Exploit es, no es un bug, pero se aprovechan de ciertas dinámicas de formas que no están hechas para ser aprovechadas. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, el decoy se podía pegar en ciertas paredes. Por ejemplo, acá. Ahí voy. Déjame comprar uno para mostrarles. Decoy. Por ejemplo, el decoy... Bueno, voy a comprar dos para hacer la demostración en tiempo real. Nomás sin morir. ¿Esto es un stun? Bueno, no, me espero. Bueno, primero, el decoy, por ejemplo, si yo lo quiero pegar acá... explota la verga porque no se puede pegar en las paredes. Para empezar. Es como... como debería funcionar. Pero hay ciertas paredes u obstáculos en el juego que tienen ciertas propiedades. Como he dicho, que no tienen la propiedad que afecta al decoy. No está hecho para que pegues el decoy. Simplemente por la razón que sea, no tiene la propiedad que afecta al decoy. Entonces, ¿hay alguno por aquí para no gastar? Este. Entonces, por ejemplo, acá la podías pegar. Decoy, ahí. Y como el decoy se destruye al contacto con los zombies... la madre ahí duraba todo 30 segundos, se echaba, güey. Entonces es un exploit porque te estás aprovechando de una propiedad que no está hecha intencionalmente para eso. Pero no es un bug, no es como que vayan a parchar la pared. No es como que el decoy esté funcionando mal. Todo está funcionando bien, pero estás combinando piezas que no deberían combinarse. Eso es un exploit. Entre glitch y bug... ahí está un poquito más difícil porque te metes ya en cosas, creo yo, incluso muy subjetivas.
A mí me gusta pensar bug todo lo que tiene que ver con fallos de lógica. O sea, por ejemplo, cuando puedes decir que el juego piensa algo. Por ejemplo, cuando nos pasó lo de la Raygun. El juego piensa que todavía tienes la Raygun. Eso es un bug. Cuando el juego piensa algo y está pendejo y está mal, eso a mí me gusta llamarlo bug. Cuando... Y los glitches, yo siento que son más cosas que se pueden ir más como a lo visual o gráfico. Como que te glitcheas a través de la pared, o se glitchean tus pinches manos o brazos, que no son parte de la lógica de la programación del juego, pero que igual es algo mal con el juego. Pero eso ya es meramente subjetivo, así es como yo lo veo. Ahora tengo una pregunta, siempre que confundo, nerf es cuando le quitan poder y cosas así, ¿no? Sí, nerf es cuando le quitan poder, cuando lo bajan, y buff es cuando lo suben. Ahí mero, ahí mero. Entonces podría decir que nos bugueamos cuando estamos todos pendejos y creemos que la morra nos va a hacer caso. Pues ustedes, a mí no me... a mí no me pasa. Pero sí, ándale. No, yo creo que eso es que estás pendejo nomás. Nada, eso es que estás pendejo nomás. Hora de conseguir la marciana ronda 50. Güey, por eso quiero empezar a tirar de caja desde ahorita. Porque no mames, cara. No quiero durar otros 1000 años, güey, buscando caja, cara. Que igual lo voy a durar porque me odio, ¿verdad? Pero... Me tocó 2 veces el Jugger gratis. ¿Neta? A ver, vamos a ver si podemos hacer el Jugger gratis. Aunque creo que esa madre es de tiempo y ya la cagué, creo. Pero vamos a ver. Yo entré a divertirme y ya me pendejearon. Bienvenido, güey. Así son los streams acá. Bueno, chisteros, ¿qué pedo? Cabellos, ¿cómo andas, güey? A mí me salió Raygun en los cristales del Dark Aether. Siempre le he buscado ahí. Nunca en la puta vida me ha salido ahí. Jamás me ha salido ahí. A ver, esta madre acá sigue. Vamos a darle. Ya no hago daño. Voy a subirle la rareza ahora sí. ¿Qué me falta? 2, 3, el AK-4. Y... A ver. ¡Ándale! ¡Ánimo! ¡Ahí mero! Se va a acabar el tiempo. ¿Cuándo va a llegar un nuevo DLC? Todavía no hay planes para un nuevo DLC. Hay planes para nuevos modos de juego que van a salir en... cuando salga la Season 1 a inicios de diciembre. Pero todavía no hay planes para un nuevo DLC. Lo cual, la neta, creo que está bien. Tengo la teoría de que van a hacer más grande. De alguna forma, el mapa... O sea, tal vez no el mapa físicamente. Pero todavía falta... Falta Intel que tenemos que conseguir para sacar las calling cards de Intel del Dark Aether, creo, y de Omega y de Maxis, creo. Porque no sé, güey, solo puedes conseguir 13 y la calling card te los dan a los 20, por ejemplo. Entonces, yo creo que en la Season 1 van a agregar, tal vez en los nuevos modos de juego, o incluso van a actualizar el mapa para que podamos conseguir esos Intels, creo yo. Pero quién sabe, porque dice en The Machine, ¿sabes? O sea, el reto dice en The Machine consigue todos los Intels. Y no se puede conseguir ahorita a pesar de que tengas todos. Entonces, quién sabe. A ver, ¿qué me ofreces? No, oh, cagada. Aquí nunca me sale nada chido, güey. Jamás me sale algo chido en esta pinche caja cagada.
Double points. Me voy a gastar todo mi varo en la caja. Aunque me quede yo sin arma ni ganas de vivir la vida. El perk. Ya tengo Juggernaut. De nada me sirve agarrar Juggernaut otra vez. Todavía no tengo estas madres. Pues vámonos para arriba. Vámonos para arriba. ¿Qué me gusta más, profe? A mí la M16, ya que ahora sí es útil. La M16 me gusta mucho, güey. La verdad es que la M16 sí me gusta mucho. Todas las SMGs siento que se sienten muy bien. Esta Bullfrog me gusta mucho. Creo que mi favorita es la MP5, pero como la odian todos en multiplayer, ya me sentí mal de usarla acá. Pero en general creo que la mayoría de armas se sienten muy bien. Pero la M16 en efecto es creo que de las mejores armas. Ah, bueno, gracias. ¿Tienes Disney Plus? No, no contraté Disney Plus porque no lo usaría, la verdad. O sea, con trabajo uso Netflix. O sea, sí uso Netflix, pero no mucho. Entonces, sí me gusta Disney, pero no como para estar viendo lo que ya vi. Porque creo que eso es Disney Plus principalmente. O sea, sí tiene series y demás. Pero no soy tan fan de ciertas sagas o títulos como para ver las series. Entonces, nah. Puro Crunchyroll en efecto. Para ver Hannah Montana. Nomás para eso, güey. Ah, está acá abajo, qué pedo. ¿Te interesa Funimation? Sí me interesa, Lilka. Bastante. Porque hay varios títulos que no están disponibles en Crunchyroll. Porque la licencia la tiene Funimation. Pero me preocupa. Está acá. Me preocupa si Funimation va a estar en México, pero no va a tener licencias de ciertos animes por la región. Porque ciertos animes, por ejemplo, están disponibles en Crunchyroll, pero no en México. Entonces es una cagada. Entonces me da miedo que Funimation sea lo mismo. Pero en general, o sea, inicialmente sí. Sí me interesa. Precio. Ahí estaba la Raygun, güey. Yo la vi. Pues a gastar otros 80 mil varos en un arma que nunca va a salir. Mi deporte favorito. Bueno, ya tenemos Chopper. ¡Quítate! ¡Chale! Güey, yo no sé cómo hay gente a la que le sale la Raygun y que además le sale la Raygun mientras tiene la Raygun, güey. O sea, la Raygun para empezar no existe, cabrón. ¿Cómo le das para que te salga dos veces? Amén. Vámonos a la chingada. Muchas gracias, Dash, por tu suscripción. Y Piddles, hola, profe, llego tarde, pero ahí está mi Prime. Ya 5 añotes aquí en el Twitch. Muchas gracias, güey. Muchas gracias por tus 4 meses de Prime y 5 años acá, güey. Traigo en ronda 60 de nuevo. Ay, güey, ojalá no. ¿Por qué te quedaste con la legendaria que salió? Porque ahorita subimos esta de nivel y está mejor. Nos sale más barato. Además tiene los attachments que quiero, cosa que es posiblemente lo más importante. Porque esos attachments me dan más equipo y más restos. Entonces cambiarla no lo conviene. Au. Es chido que puedas ver el color porque al menos desde lejos ya sabes que no es la Raygun, güey. Al menos, supongo. Ya vamos a empezar, güey. Ya vamos a empezar, güey.
Vi un vato que subió un screenshot que tenía dos 10 en el piso, una en la mano y otra en la caja, güey. ¿Qué pedo con este pinche juego? Oh, güey. Ya sabes la técnica. La intenté. O sea, estuve grabando muchos gameplays, Evil. Le intenté todos mis gameplays. Nunca funcionó, güey. Pero tal vez funcione en vivo nada más. Ahorita lo intento. Vas a hacer todos los Dark Ops. Es la idea, sí. Inicialmente dije, nah, güey, su puta madre va a llegar a la ronda 100. Pero no está ya viendo que el juego está hecho para que llegues a la ronda 100. Ok, podemos hacer eso. Aquí está bonito subir de rondas, la verdad. Here comes that boy. Chido que esta madre es la afecta Ring of Fire. Está rotillo. ¡Hola, verga! Y no vuelvan. Ay, Dios. Ya no sé si resignarme y quedarme con mi arma o... Tal vez tienes que... Tienes que sacrificar tu arma para que te dé la Raygun. A ver, vamos a hacer la técnica. Agarrarla a vergazos. Lo voy a cuchillar acá. Tracas, de este lado. De este lado. Un 360 y vámonos, conejo. Uy, creí que sí me la había dado, no mames. Sí me troleó. Soy retrol. Creí que sí me la había dado. Dije, no mames. El Evil, güey. Sí, o sea, un microsegundo sí me la creí. Un microsegundo sí me la creí, güey. No, lo no, no. Pero está, me gusta mucho el osito, bueno, el conejito de este juego. Porque sí está hecho para que te la creas, güey. Porque sale como si te hubiera tocado un arma. Y cuando intentas agarrarla, aparece el pinche conejo de mierda. Así es como funciona. Está chido, eso me gusta. Pero nada, qué culero se sintió. Chingado, a ver, viene otra vez. A ver, una barra de vergazos. Acá uno, dos, tres, cuatro, cinco vergazos. El 360, abajo, arriba. Granada. Vámonos. Ese es el Black Ops 1, ese es el Black Ops 1. Chingada madre. Habla bonito para que te deje como todas. Es que esta no jala, sí, esta aunque le hables bonito. O sea, si le hablas bonito te da más cosas culeras. Es que cada una tiene su personalidad. Cada cajita de cada juego tiene su propia personalidad. Ah, shit. Y para agarrar mi arma va a estar de la chingada. Oh no. ¿Cuál es mi arma? Esta. Ah, no, esa no. A ver, quítense la chingada. No, hombre, no, bye. Creo que perdimos el arma. No hay pedo, sacrificios se tienen que hacer. No, aquí sigue, chat. Voy un fire sale, a ver, ojito. Uy, se va a morir con el anillo. ¿O qué pedo?
Ya, güey, mira, te dejo mi arma. Cómetela, güey, si quieres. Cómetela si quieres. Cuídame la Raygun, por favor, es lo único que te pido. Mira, es una Raygun ronda 19, güey, hasta suena. Suena legendario ese pedo. Hubiera empezado stream cuando ya tuvieron la puta Raygun. Ay, qué padre. Ah, cabrón. No lo puedes agarrar como de hasta adelante. Tienes que hacer un poquito para atrás para tomarle. Eso está raro. Very dog. Very dog de life. Che conejito cagaro. Cagaro. Me quedé en el Raygun de la ronda 20. Estaría muy perro, güey. Tal vez podemos romper el récord de mayor tiempo sin la Raygun mientras le damos a la caja, güey. Eso suena como algo que podría conseguir. Me dio tres veces en rondas menor a la 15. Tengo la teoría de que entre más bajas de la ronda, más te la suelta. Pero tal vez estoy mal. La neta siento que todo es random y solo me estoy haciendo chaquetas mentales para no sentirme mal de que no me la da. Vaciarle un cargador, a ver. No, son 130 balas, ni alcanzo, güey. Oye, como que ahí quería salir, ¿eh? La verga por andar de pinche greedy aquí adentro. Double points. ¿Qué es esto? Puro knack, carnal. Como siempre, brother. Es bien broken. Güey. No, bueno, al menos me está dando cosas no tan puteadas, supongo. Que quiero una Thundergon. No sé por qué. Una Thundergon acá. No sé nada mal. Que prácticamente ya la tengo acá, ¿verdad? Pero... ¡hijo de tu pinche madre! ¡Quítate! ¡Quítate! Bueno, bye. No es como que tenga muchísimo dinero, ¿verdad? Para tardarme las rondas, ¿eh? Ahí está ya, güey. Ya dámela, güey, por favor. Ya perdí mi arma, güey. No es como que me importe. Solo dame la Raygun, ya. Solo dame la puta Raygun. Bueno, gracias. Sí perdí mi arma. A ver, ¿qué es esto? Me quedo esta. ¡Date! UBZ. No sé hasta qué ronda mate a esta madre, pero ojalá nos ayude a sobrevivir. Yuger, ¿qué opinas de ahora curativa al full? Se me hace... Es un muy buen field upgrade, güey. Creo que esa madre y Frostblast están muy infravalorados porque son muy buenos ambos. O sea, la neta siento que todos menos mina de energía y anillo de fuego son cosas que puedes activar en momentos de aprietos y te salvan. Creo que todos.
Healing Aura creo que está muy muy perro, pero principalmente en co-op. De otra forma, tal vez Frostblast que hace un paro porque estunea a los enemigos grandes. Eso está chido. Y Aether Shroud, pues, te permite de que comprar cosas así, pero en general creo que cualquiera de los tres es bastante viable. Y depende más como de tu estilo de juego, lo cual está chido. Creo que sí debería ser. En vez de que uno sea el rey de a huevo. Qué bonito saber que hay cumpleaños del Lili. Hay cumpleaños de Lili, qué bonito. Cumpleaños de uno de los seres más preciosos de este planeta. Sí, señor. Sisa. No debería gastar dinero en esta madre, ¿verdad? Pero pues es en caso de que la verga decida llevarme. Ya. Yaowai. Yaowai. Se ve que ese pinche nombre, ¿no? A ver. A ver. ¡Absórbele, absórbele! Mamá, esta madre con anillo de fuego está muy rota, güey. Ah, cabrón, me salió otro. That's new. That's new, that's new. Estoy casi seguro que antes no te salían. ¿Dos en una ronda? ¿En solo? Ok, esto se agradece. Ándale, eso se agradece, eso mero. ¡Au! Y no vuelvan. ¿Qué power-up consideras más útil en este juego? Yo creo que Insta-Kill. Max Ammo definitivamente ya no. Yo creo que Insta-Kill o Carpenter. En rondas altas yo creo que Carpenter es el más útil. Bonus points también es mucho mejor, porque los puntos son difíciles de conseguir. Entonces cualquier cosa que te regale puntos es algo que se aprecia. Y Double Point siento que ya no es tan bueno, porque pues antes Double Point era muy chido, porque pues cada bala te daba puntos. Entonces hacías una cantidad estupidísima de puntos con Double Points antes, pero aquí ya no. Aquí ya no tanto, ya no, siento que un Double Point no marca una diferencia tan tan extrema como podría ser en juegos anteriores. Yo siento que Double Point también no es tan tan chido. Pero por ejemplo Insta-Kill con esta madre, puta. Mejor combo que Double Points e Insta-Kill en juegos anteriores. ¿22 varos es suficiente para que la caja me la suelte? No creo. Pero vamos allá. Muchas gracias, César, por tu suscripción. A VerdantXN por tu suscripción de 10 meses. Gracias también. Con Game Pass, Tam Funimation y Disney Plus gratis. ¿Neta? Oh, roto el Game Pass. ¡Cómpratelo, Evil! El bello Max Ammo ya no sirve de nada. Pues, por ejemplo, sirve para esta madre. Sirve porque te hace la vida un poquito más fácil, pero ya no está tan chido como antes. What the fuck happened? What? Me da mucho miedo jugar con armas aquí porque me bugueo en una de esas y GG. Ahí estaba mi Raygon. Yo la vi, güey. ¡Quítate! ¡Hijo de tu pinche madre! Ah, no me acordaba que los apendejaba con disparos. Ah, pero no era el último. Fuckney. ¿Tiene que ser la buena? No creo, güey. Yo, de verdad, no lo creo. Lord Ghastly, el extraño profe, tome mis dineros de la suerte. Muchas gracias, espero que sean de la suerte en efecto. Muchas gracias, preciosa Mel, por suscribirte. Te quiero mucho. Te gané yo con la suscripción, güey.
Pero muchas gracias, mi niña. No, güey, yo pura Chainalec en Verruck Black Ops 1 ronda 100. Chainalec, brother, no, carnal, yo puro Panzer Shrek. Panzer Shrek, ronda 100, act de un totem. Muchas gracias, Ángel de Jesus, por tu suscripción. Y si haces desafío, es que no sé si el desafío te puede soltar la Raygun, creo que no, jamás se la había me soltado. ¿Qué pedo, bicho? ¿Cómo andamos? Me sorprende que no hayas desaparecido un mes completo. A mí también, güey. A mí también me sorprende. Todo bien, güey. Todo muy bien, carnal. ¿Tú cómo andas? Shotgun acquired. Ya perdí mi arma, ¿verdad? Ya no me importa, güey. Dame la Raygun, ya, güey. Tengo. Ah, no, ahí está. Dámela. Tengo 10 varos. Tómalos todos y dame la Raygun, por favor. ¿Qué pedo, Sebas? ¿Cómo andas, brother? Ya te aviso que ando bien emputado porque mi control anda fallando, así que no haga nada estúpido. No, hombre, Levil nos ha estado agarrando a putazos a nosotros en el server. No quiero pensar a ustedes. Pero el chat ya se comporta, Evil. El chat, la neta, ya. Ya aprendió a comportarse. Es raro ya ver alguna pendejada. Gracias a Dios. Gracias al. Gracias a la intensidad de los mods, supongo. ¡Hija de tu puta madre! ¡Ah! ¡Ah! Me rindo en la vida, güey. Dame esto. La agujeta rota. Güey, pero yo quiero la rego, no la agujé, güey. Más razón para leer las solicitudes de desván. Eso, chicheto. Ya no se están acumulando tantas. Ya me había salido ahí la China Lake. Mamalona. Ay, bueno, tengo armadura. No mames, ¿qué sentirá que este juego te quiera, güey? Te suelte la Raygun en rondas bajas y cosas así. Hay gente a la que le pasa eso, güey. Yo creo que sí, si no, como chingo. Ya desapareció mi arma, ojalá sí, para que me lleve la verga. Ah, puto. Fuck it, I'll take it. Soy yo, tienes mala suerte. No sé, la neta, cuál de las dos sea correcta, güey. Sinceramente. Te fallo en decirte cuál de las dos es la correcta, güey. ¿Ya salió otro pendejo de estos? Mucho odio, mucho odio. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Chinga tu madre, o qué! Esto, agarramos esto. Ahí también me cuesta sacar la Raygun un vergo, no hay pedo. Güey, pero tanto odio. O sea, es que esto es odio. Odio jarocho. Ya me dices, es bonita. Tal vez me quedo. Me voy a llevar la verga por andar de payasito, pero pues yo quiero mi Raiguns. Ay, cabrón. Dejé la mamalona ahí. Es un arma azul. Uy, hay un crawler a huevo. Todavía no se acaban, pero hay un crawler. Un poquito tarde el double points, a mi parecer, pero venga,
Venga, ahora sí, dámela, culera. Dámela, dámela. Por favor. No, el cuchillo no. Dame el arma. Ahí estaba, ahí está, ahí está, ahí está. Ya ha salido 3 veces en el ciclo. Chale. Por favor. Ahorita voy a ir al Dark Eater. A ver si me la suelta ya. Que a ver, si ya me la suelta en la caja, menos en el Dark Eater, pero. Hijo de pinche madre. Amo al Dark Eater, pues. ¿Viste el Dark Ops de ronda 20 sin recibir golpes? Y si no, creo que subiste. Aprovechar bugs, porque si no es prácticamente imposible. Todo te hace daño. Pues si te quedas en la sala inicial, creo que no es tan difícil. Pero no, no lo he conseguido. Tienes un padre en esto, te sale la primera. No creo que la caja sea muy católica, la verdad, güey. What? ¿Dónde es eso? Aquí abajo. Ah, cabrón. Nani. Ah, es acá. No, es de tener memoria espacial. A ver, güey. A ver, por favor, por favor. Vamos a hacer el ritual, el classic. Ahí está. Bueno. No existe la Raven, güey. Creo que la quitaron con el nuevo parche. Si no, ¿cuál es la lógica de que no me la dé, güey? Ni modo de tener mala suerte. No, hombre. ¿Yo? Mala suerte en él, carnal. Hijo de tu pinche. Me voy a quedar con la gallo mejor ya. Con la gallito. La gallich. Qué agüité, qué deprimente. Vamos a hacer varo. Voy a hacer varo, lo voy a mejorar al 3. O sea, ahorita vamos a subir. Tranqui, chill. Porque si se me... si se me calienta la olla, GG. Jackrabbit. La Raven fue a comprar cigarros en Warzone. Siento que sale más en Warzone que aquí, güey. Además tengo un chingo de restos. Supongo que es buena consolación. A ver, esta cajita y ya. Esta cajita y ya. O sea, cuando se mueve localización, ya. Ayúdame, Dios, por favor. Soy adicto a los gachas. Ah, bueno. Bye. Sale, gracias. Window expired. Don't circle back. Window expired. Lo bueno es que en esta madre. Hombre, rota, rota, rota. Con silenciador para que no me escuchen. Bien, güey, es que no, o sea, de verdad este juego me odia, me odia, me odia, güey. O sea, esto ya es neta alguien viendo mi stream y presionando botones, güey. No encuentro otra respuesta, de verdad. No creo que alguien tenga tan mala suerte, güey. Bueno, tal vez sí, quién sabe. Siempre habrá alguien peor que tú. Ok, bueno, pues vamos a irnos quedando arriba. A ver si podemos acelerar un poquito las rondas. Vamos a ver cómo nos va con la gallito. Sería ideal que estuviera mejorado a otro nivel. Pero igual está bien. Vamos a ver qué pez.
Supongo que igual este spot hace paro. Y ahorita en rondas bajas se supone que va a ser relativamente más fácil. That's double points. Three killed. ¿Todo bien, carnal? Carnal pulpo. ¿Qué estoy haciendo? Voy a comprar Deadshot. Quick Revive creo que todavía no. ¿Todo bien? ¿Todo bien, carnal? Uy, that's nice. That's nice. Pues si sacas Ring of Fire y matas contigo afuera, recargas más fácil de nuevo y lo vas a tener. Creo que eso voy a hacer en ahorita en early. Sí, sí, bien, mucho texto, Sebas. Que hasta Lilka dijo mucho texto. Y a la chingada. Yo no sabía que había Fundefis aquí. Sí, sa. Sí hay. Está bonito, la neta, está bien concha. Un buen sistema, porque como los perks están balanceados por los precios, ¿a qué es de qué, güey? Pues simplemente me ahorras la ida. Oh, shoot. Give me this. Give me this. Voy a activar acá atrás, porque no quiero acabar la ronda. Ahí estamos. Ok. Cajita o mejora. No, a ver, no. Mejor voy a priorizar mejora, güey. Vamos a priorizar mejora porque si no me lleva la verga. Y de hecho, antes de venirme para acá, voy a comprar monitos. Que no me lleve la verga. Y mi shopper. Mi chopa. Me salió la Ringo en caja de los zombies bailarines. Y ahora me la acaba de dar en cristales. Voy en la 18. Nah, Darkhooks. Es que es lo que te digo, güey. Esa madre te sale nomás en rondas bajas. En rondas altas no existe, güey. Estoy casi seguro que esa madre en rondas altas no existe, güey. Si no, ¿qué pinche sentido tiene? No sé, güey. No hay sentido. No hay lógica. Fuck, I'm losing count. A ver, voy a correr acá. Imagínate que esta madre tenga rango. Oh shit, no vi que ya no tenía balas. Vale. Good kill, good kill. No se han muerto. Los invito a morirse. Danos chance, ¿no, carnal? Un poquito de privacidad. ¡Ándale, gracias! ¡Así mero, güey! Muérete y así ya no nos distraes, sí, cierto. ¡Qué agradable tú! ¡Ándale, muérete ya, carnal!
Carnal pulpo. Aquí tenemos armadurita. Estamos bien, estamos bien. We cool, we cool. Vamos a comprar esta madre. A huevo, un fire sale para que no me sirva de nada. Voy a aventar uno de estos. La vergui. La vergui. Me va a llevar la verga por andar de subidito de huevos aquí arriba, güey. No, no entres, no entres, no entres. Safe. A ver, ¿qué hacemos, chat? Tenemos 28 varos. Una cajita. O mejora. Yo digo que vamos cajita hasta tener 15. Si no me sale, pues ya mejoramos esta madre al nivel 2 para seguirla ahí farmeando. Ah, qué padre, ronda 30. Y sigo sin saber qué chingo es una Raygun. Sí, pues, sí, sa. Y posiblemente voy a seguir sin saber que es una Raygun. Pela por su verdadero nombre. La marciana. ¿Quiere ser llamada por su verdadero nombre? Muy bien, ya llegó una pistolita. Significa que está cerca. Está cerca la marciana. Ojito aquí. ¡Dámela! Venga, marcianita, por favor. Te quiero mucho, te extraño. Lo maté agarrando el arma. What the, what? La marciana no existe, son los papás. La marciana no existe, son los papás. La marciana no existe, son los papás. A ver, pues voy a ir mejorando esto ya mejor. Again. Y... tú de chingueira. Se vende por separado, güey, pero pagué. Pagué, pinche Deluxe Edition. Yo creo que les sale a todos los que no tienen la edición vergas, güey. Si no, esto neta no tiene sentido. Chopagana awaiting orders. Güey, es que ronda 31 y no tengo una puta marciana en mis manos todavía, güey. O sea, uf. Ahorita me voy al Dark Eater. A ver si me la suelta ya. ¿Tienen un refri con el juego? No. Yo creo que me lo tuvieron que haber dado en compensación porque no sabe la marciana, güey. Venga, venga, cajita, por favor, te lo ruego, te lo ruego, te lo suplico. Dame la perra marciana. Venga, 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 marciana, 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 marciana. Uno más, uno más, uno más. Esa es la buena, esa es la buena, marciana, 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 marciana. Chingas a tu madre. A ver en el Dark Eater. Ya sé yo que me está yendo muy bien, me salió error y me sacó. ¡Ándele! ¡Ándele! Es que creo que es eso, güey. Creo que la marciana es como una especie de anomalía, güey. Entonces, si te sale, aumenta el riesgo de que te crashe el pinche juego. Y si no te sale es porque tu juego actualmente esté estable, güey. Yo creo que va por ahí. Yo creo que va más por ahí.
Me salió un self revive, o sea, ahí estaba. Bye. Ahí estaba mi oportunidad de que me saliera algo poco común. Armadurita. Vamos al inicio. A huevo armadurita. Venga, marciana, venga, marciana, venga, marciana, venga, marciana. 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 No marciana. No hay marciana. No marciana for you. Fuck you. Si van a su planeta, meter a la marciana, culeros. Ah, porque tira esta madre aquí. Bueno, pensado. Creo que sigo en buen nivel para hacer esto. Estar haciendo esto, mala idea. Es mala idea. Me importa poco. Oh, oh, se... Ah, es que estoy en el Dark Eater. Ah, todo pendejo. No puedo sacar chope en el Dark Eater. No, archis. Ahí voy de regreso, ahí voy de regreso. Déjenme sacar chope en el Dark Eater, güey. Nah. El pinche Dark Eater, güey. No. A ver. Ay, wey, resulta que en el Dark Eater no hay chopper, wey. Nah. Está mal diseñado, güey. Eso, a mi parecer, diseño erróneo, eh. Ahí hay que hacer un par de correcciones, creo yo. Estás en el Dark Eater, güey, en un país sin pinche ley aeronáutica, güey. O sea, mames, el pinche infierno y no hay choppers. Me... Ah, está perra la marcia. A ver, ¿qué hacemos? Es el infierno, pero están prohibidos los choppers. No choppers on my regulations, dice Lucifer. Vamos por el cuicarrico. Y pues nada, seguirle chingando. Otro de estos. Ay, no me alcanza el chopa. ¿Cuánto cuesta? Pues me voy a quedar aquí en lo que sacamos restos, para no morirnos. ¿Qué pedo, Scar? ¿Cómo andas? ¿Necesitas una visa? ¿Una visa del Dark Eater? Ah, wey, chupéis puteado. Necesitas permiso. Entonces vamos otra vez al Dark Eater a ver si lo sacamos ahora sí. Ay, bueno, necesito estamina. Estamina op. No me desmaxamos ahorita, güey, no mames. ¡Ay, caracoles! ¡Ay, caracoles! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah, pinche perro pendejo! Se pasó el pendejo el perro, güey. Esta era suya y la dejó ahí. Pues que ya no sé qué es peor. Que o sea, perder en la ronda 85 que no te salga el arraigo nunca, cabrón. Es que yo neta no sé... ¿De qué forma Dios le demuestra a la gente que no la quiere, cara? ¿Qué es eso? Un fire sale. Ok, a ver. Vamos a controlar, no voy a aventar esto.
Muévanse a la verga. Ya no agarré el Fire Cell porque soy tontísimo. Siento que los pagos desaparecen muy pronto aquí. O tal vez... Nomás estoy tonto. Creo que nomás estoy tonto. A ver, tengo 20 varos, güey. Tengo 20 varos. Sacrificaré todo. Aquí es todo nada. Aquí es todo nada, güey. 20 varos directo a la caja. Si no hay Raygon, es porque no estoy hecho para llegar a las 100, güey. O sea, no hay de otra, güey. ¡Dale, Raygun! Tal vez necesito armas puteadas, ¿no? ¿O qué? ¿Cuánto cuestas? Es que tú cuestas dos cajas. No te quiero comprar. O sea, tal vez necesitas armas puteadas como para que el juego diga, ah, pobre pendejo, no tiene nada. ¿Cuál es mi arma? ¿Esta? La... No mames, ya no sé cuáles son mis armas. Oye, 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 oye. Tranquilo, güey. Hijo de tu puta madre. A ver, quítate. Este güey me va a matar, cara. Oh my fucking god. Hay un zombie acá. A ver, tú muérete. Ay, güey. Ahí quédate, güey. No te muevas. Ay, oh, Dios. ¿Qué hiciste, Lilka? ¿O qué hicieron? Dios mío. Dale ban a todos los que se creían, Lilka, por favor. Ay, güey, ya me va a llevar la verga acá. Muchas gracias, Microplo. Buenas, profe, ya llegué a clase. Güey, no es una buena clase. El día de hoy no hay clase. El día de hoy estamos de luto todos porque quitaron la Raygun del juego. Lamentablemente la han retirado del juego sin previo aviso. ¿Para qué quieres la Raygun si está bien nerfeada? Es que no está nerfeada, güey, esa es la cosa, no está, güey. No está nerfeada mi Raygun. Me va a llevar la verga. Me va a llevar la verga. Mames, imagínate no pasar 34 rondas buscando una perra arma y que no te la dé, güey. Y ya llegó el pinche diablo acá también. Ay, Jesús. Voy a pedir que me pasen el código fuente de la Raygun, güey, para pegarlo en mi juego a ver si así ya sale. Porque yo creo que ahorita, pues, no está presente. Sino porque no me sale, güey, ¿sí o no? Posiza. A ver, cáiganle. So long, fuckers. Au. ¿Te imaginas que esta madre haga cosas, güey? Chale. Bueno, gracias. Voy a conseguir 30.000 puntos, güey. No, 50.000 puntos. Voy a conseguir 50.000 puntos, güey.
Si en esos 50 mil puntos la caja no me da la Raygun, pues no me dio la Raygun ya. Mal pedo en efecto. Tengo un chingo de restos, güey. Debería usarlos. Imaginan tener perks o cosas que sirvan. Como una marciana, güey. No sé, algo. Así, random, random. Adiós, 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 quítense, no, quítense. Denme mi Raygun, es lo único que quiero. Denme mi Raygun. Ay, bueno, tengo cuicarrico, a ver. Pues que ronda 35 es sin Raygun. Solo denmela, por favor, güey. O ya mátenme, güey, cualquiera de las dos. A la chingada. Chopagana available for tasking. Es que yo no sé si voy a llegar a 50 mil puntos, güey. Vamos a dejarlo en 30. O sea, ya. Vamos a darle. Si no me sale, voy a dar un puto reset, güey. Me vale madre a mí ya esto, güey. Yo neta no puedo. Vamos al Dark Eater primero. Es que yo no sé ya si es viable o no dar reset, güey, la verdad. No es como que pierdas Quick Revives o algo así, pero... pero ya, pues la costumbre. La costumbre que sale mal, reseteamos. Esto es mala suerte, güey. ¡Ah, vámonos! Ah, pues ya no, ya lo había comprado. A ver, cristalitos de cagada. Esencia. Armadura. Tu puta madre. Me voy a comprar Juggernaut, güey, a la chingada ya. A la chingada, que me tire el zombie, güey, no me importa. Restos de cagada. Cagada. El changuito, güey. Chinga tu madre. ¿Sabes? Ese güey tiene a Raygun. Venga. Acá. No está. Acá. No está. Acá. Caca. Y finalmente acá. Más caca. Muy bien. Felicidades. Dios te odia. Dios no te reconoce. I'm a call Peter, my dude. Hey, es un changuito etéreo. Yo no creo que a Peta le importe mucho los changos etéreos, la verdad. No hay como Dark Pita o a Aether Pita. Ya, güey, toma, mira, te la regalo. Toma, hijo de... ¡tu madre! ¡Ah, te odio! Es que la risa, además, güey. Es que hay odio ahí. Hay odio ahí, oculto. Dame mi Raygun, güey, por favor. Dame mi Raygun, güey. Lo que te pido. Puro Quick Revive, puro Quick Revive yo. Está acá abajo. Creo que sí. Te voy a dar todo lo que tengo ya. Todo lo que tengo ya. Ya, todo. Todo lo que tengo. Toma, toma todo lo que tengo. Muchas gracias, Microplo, por tu suscripción regalada, güey. Lo aprecio mucho. Ya, güey, mira. No me importa nada. Nada me importa ya. El zombie sí, pero mis armas no. ¿Te puedo hacer crawler? Next.
O hacerte cagada, ¿cuál de las dos, güey? Mira, no me importa ya, güey. A media ronda, dale, 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 dale. Tal vez necesita que sea media ronda, güey. Es que no, o sea, no, es que algo está mal, güey. Algo está mal con este juego, güey. Definitivamente algo está mal con este juego. Mmm, qué rico. Güey, 3 días llevo. 3 días buscando la Raygun llevo. Y no sale, güey. Nomás no sale, güey. Aún me acuerdo, güey, cómo era la Raygun. Aún me acuerdo cuando salía. Antes de que la quitaran del juego, me acuerdo. Ahí está la caja, ahí está la caja. Vale, vale, vale. Muchas gracias, Microplo, por todas tus subs regaladas. Como pinche siempre, güey. Ojalá pudiera regalarme una Raygun, güey, que yo podría decir. Pero aprecio mucho que en vez de la Raygun, al menos me llegue tu dinero, güey. Es buen consuelo, la verdad. Muchas gracias, brother. Que ahora no sé por qué estás regalando suscripciones y según yo nadie te gana, güey, pero hey. You do you, my man. No, hombre, Dark Hawk, GG contigo, güey. ¿Saben de qué me doy cuenta? Que todos mis mods tienen suscripciones regaladas. Todos. Creo que ningún mod tiene una suscripción legal suya, güey. Eso me deprime. ¿Qué clase de mods tengo? Ah, bueno, tú, sí es cierto, cabellos, tú, pero es que tú fuiste suscriptor antes de ser mod, güey, ¿sabes? Ándale, imagínate matar, güey, ¿qué sentirá? Mira, te voy a comprar. Y es la última vez que te compro, ¿me escuchaste? La última vez que te compro. Mira, te estoy apuntando, culera. Saca, saca la Raygun, culera, saca. Cáete, cáete con la pinche Raygun. O te reviento, dale. Puta madre. ¿Y mi arma? ¿Y mi arma? ¿La perdí? ¿Era la Raygun esa? Ojalá no, porque... no era. Ya perdí mi arma. ¡Ah, hija de tu pinche madre! Es que, ¿qué hice? O sea, caja neta, ¿qué hice, güey? ¿Qué hice además de creer en ti? Oh my fuck. Ya, güey, ya, maten, déjenme morir, güey. Ya no quiero revivir, güey, ya. Suficiente, suficiente, güey. Mucho hijo de tu puta. Güey, no, 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 no. No, 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 este... No, no, no. Hay algo aquí. Aquí hay algo, o sea... No puede ser, güey. No puede ser, güey. No puede ser, güey. Estoy cansado de existir. Cansado ya. Cansado de existir ya estoy. Órale, no se meta con mi pinche pistolita, culeros. Órale. Me lo surto. Vean nomás, mis 0 balas los intimidan. Pues que esto ya no da risa, güey. Esto ya es triste, cara. Tengo 30 varos, caja, escúchame bien. Tengo 30 varos, caja.
¿Dónde quedaste? A ver, cajita de mierda. Ven pa' acá. Ven pa' acá. Ven, a ver. 30 varos. Arre, 30 pinches varos. Pa' ti nomás. Pa' ti nomás. Y nomás. Dale, tengo 30 varos, tengo 30 varos. No me agüito, no me agüito. Tú dale, tú dale, tú dale. Tú dale, tú dale, tú dale. $25 Sniping's what I trained for. Dale, tú dale. Muy bien. Están chidas todas las armas que tienes. Están bonitas. Ay, güey. Esta está perra también. Está muy perra esta. Dale. Está bonita, está chida. También esta. 20 varos. 20 varos tengo. 20 varos. Esta también está perra. Esa está bonita, mira. Esa sí me sirve para que veas. Acá, bueno, ¿qué te puedo comprar? Ándale, es repetida. Esa ya me la habías dado. Pero mira, si quieres la gasto. Para que veas que no desprecio nada de lo que me das. Imagínate poder comprar. Imagínate poder comprar cuando agarras una. Por alguna razón, cuando agarras una killstreak, se medio buguea la caja, güey. No sé, como que se buguea el hitbox or something. Están perras esas también, mira. Están chidas. ¡Qué padre! Que sí me deja comprar. Muy bien, vámonos, no hay pedo. Oh. Qué rico. Vamos otra vez a andar. Es que yo me siento ya como alguien con muchas necesidades que está pidiendo limosna, güey. Así me siento ya yo, güey. No, o sea, yendo al Dark Eater, güey, rompiendo pinches cristales. Es como pepenar ese pedo, güey. ¿Dónde queda mi puta dignidad? Aquí no hay cristales. Andele, tan perros. Güey, por favor. Lo que sea, güey. ¿Qué es esto? ¿Un perk? Ojalá. Ah. Ese stamina ya lo tengo, güey. Lo único que me pueda salir epic. Ya chingo a su madre porque es un perk que ya tengo. Uff. Ten fe y te la darán. Es que yo ya tengo mucha fe, güey. Si no, no estaría aquí, ¿sabes? Tengo mucha fe, güey, pero también tengo mucho miedo. Mira, otro perk. Ah, no, es otro perk. A ver si en el Dark Eater. Venga, güey, 14,000 puntos, güey. 14,000 pinches puntos, dale. Dale, I'm ready. I'm ready. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale.
Ragdoll. ¿Por qué está brillando? ¿Es porque me vas a dar la Raygun? Dame la Raygun, por favor. Gracias. Gracias. Cómeme lo que quieras. Cómeme la riata. ¡Let's go! 37 rondas después y mucho dinero después. ¡Let's fucking go! Si me quedan ánimos de vivir. ¡Ay, Jesús Cristo santísimo, güey! Ojalá me lleve la verga ahorita ya. ¡Ay, Jesús! Congrats a darle, güey. Ya no tengo energía vital. Ya no tengo energía vital para darle. Ya no. Voy a aguantar esas primeras rondas acá abajo en lo que consigo dinero para mejorarla. Al menos una vez más. Aunque bueno, a ver, ahorita no sé qué tanto daño haga. A ver. 4 disparos. Good enough, I guess. Güey, es que es inhumano el dolor que esta madre te ha de sentir, inhumano de verdad, güey. O sea, siento que el porcentaje neta está en algo como 0.1%, o sea, sí, güey, alguna mamada así, de a huevo. Está muy grosero, güey, está muy, muy grosero ese pedo. Tenemos acá. Abuelate. No, hombre, me está quedando perrona la página de vainilla. Hombre, Amix. Espero que mejor que la mía, güey. Ahí te la dejo. Ahí te la dejo. Necesito que todo sea igual. Fuentes y todo, güey. Es importante ese pedo. Pero ya veremos mañana, Amix. La madre no hace nada, ayúdenme. Mi arma costó 150 mil baros y no hace nada. La fuente no sé cuál es, imagínate, la saqué de recorte. No, pues puntos menos, güey, te lo dejo. Puntos menos, güey. Ok, estamos un poquito más arriba. Un poquitito más arriba. Esta ronda mejoramos y ya nos vamos para arriba. Cambié esa pistolita, pega un poco. Sí, es cierto, güey. A la chingada, a ver. Esta madre mejor, a darle. No, 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 perdón, ven. Ven. ¿Dónde salió este güey? Voy a aventar uno de estos porque me da miedo la vida. Oh, I'm hitting all my targets. ¿Qué me está pegando? Pregunta muy seria. Ponerse para la chingada. Esta madre no le va a hacer nada de daño a este wey. Ay, Jesús, ayúdame. Voy a esperar un poquito. Voy a sacar Chopacona. El Chopacona. C4 charge. Creo que mi mayor miedo es hacer eso y que me crashe el juego. Bien pinche broken. A ver, vamos a agarrar los steam shots. Ojo. You don't want none of this. Ven acá, cabrón. Ya se murió ese güey.
Ah, si estás en el anillo de fuego también haces más daño con el chopper. Oh, qué buen hack. ¿Qué pedo? Pues ¿cuántos quedan o qué? Mucha pistolita, ni hace nada, güey. Pues a ver, vamos por estos monkeys. Muchas gracias, Samu Creepy, por tu suscripción. Mira, güey, eso es un bug para que veas. No, no es un bug. No es un bug porque estás adentro del anillo. Entonces, bueno, yo no lo consideraría bug, creo. Creo. En todo caso, si tuvieras que poner un nombre, yo diría que es un exploit ese. Pero qué chingados importa. Ya tengo mi Raygun. Vamos a darle. Mames, una hora y media para que me saliera esta pendejada, güey. Es que, uf, neta, Dios tenía sus favoritos, güey. Definitivamente, güey. ¡Quítate, estúpido! Llevar la verga, te va a llevar la verga. Bien bugueados. No, 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 no. Dame esto. Me interesa. Lo compro. Insta morido. Tal vez hubiera valido más la pena esperar. Ah, chinga tu madre. Esperarme a tener el barro para mejorar la reina y luego comprar los perks. Pero, hey, fuck it. Pues bueno, chat. En teoría, a partir de ahora, todo debe fluir bien. Todo debe fluir bonito. Ándale, imagínate. Ja, compré dos changos, todo pendejo. Ya, güey, ya no quiero vivir. Me drenó el alma esta búsqueda, güey. Todavía hasta que se buguea. Nada, en teoría, ya no hay bugs. O sea, aquí ahora sí va a ser. Si faileamos es por... Por fail, no por bug. En teoría es lo único que yo espero, confío y creo. Así que Dios bendiga. Uf. Por pendejo, en efecto. Es como cuando haces todo lo posible para estar con una chica y cuando lo estás, no es como lo pensabas. Ándale, güey, eso sí estaría bien culero, güey. Te esfuerzas un chingo y GG. Eso sí está acá, sad. Eso sí está depressing, brother, depressing. Sale, bye.
Ya bien despachados todos, qué pedo. Vamos por otro chopa. Chopa gona. Pero es que no sé si esto me está siendo rentable o no, pero. Pues a ver, el pedo ahorita es mejorar esta madre al máximo. Ya luego que sea lo que Dios quiera. Hyper 1, 2, double. Estaría padre que hubiera una habilidad que te permitiera disparar sin recargar. Estaría genial, genial, genial si eso existiera. Pero nada de eso existe aquí. Nada de eso. Smoke that zombie fucker. ¿Qué es eso? Me interesa. Oh shit, no quería eso. Amo en chingui. Creo que sería rentable comprar un chopper por ronda. Sin peros. Sin peros. Chopa. Que okay, ya esta madre al nivel 3. En teoría. Nos debe hacer sentir. Bien rotines. Y que me muero por pendejo. No tengo varo. Bueno, bye. Como que lo quiera, bye. Oh, no. Es para terminar rápido la ronda. Venga. ¿Qué es eso? ¿Es un Max Ammo? Me interesa Max Ammo. Messed up your hole. Ay, güey, están bien encarajados. ¿Dónde estás, pinche perro? A la madre, el daño que hace a la cabeza, güey. ¿Qué pedo? Está broken, está broken. Último. Vámonos. Para arriba nos vamos. El del chopper sigue hablando solo, güey. Puedo decirse para esos güeyes que mandan DMs a morras, güey. De que un día y no le contestan y el que sigue y, no le y el que así, güey. Pobrecito. Lo quiero mucho. Espérate, espérate, no tengo. Ringo, falla. Ah, te pega el novio, amiga. Es que yo neta no sé. Así va adentro, todo pendejo. Yo como de, güey, ¿por qué no? Yo no subo de nivel. Sí me dan sad esos güeyes, la neta. O sea, neta, neta crees. Neta, así. En tu cabeza, ¿tiene sentido lo que estás haciendo, güey? Like, neta, alguien te dijo de que sí sa, güey. Tú dale, brother. Sí jala, güey. O sea, neta.
Oye, pues pinche ronda, si se acaba en chinga, no mames. No, voy a sacar el chopper porque estos güeyes me agarran a vergas y... Armaduration. Ahora sí, armaduration. Ya tengo armaduration. No sé dónde salió, pero gracias. ¿Estás bien? Creo que era un Maxamo y me había emocionado. Me había emocionado. ¿Qué pedo, Kof Lacho? ¿Las explosiones se escuchan tan sabrosas? Sí, güey, la neta. En general, creo que la interacción de las balas con los zombies se escucha muy, muy bien. Bien logradas, papi Treyarch, bien logradas. Ah, me quedé muy... Mira acá. Let's go, let's go, let's go. Uy, a ver si alcanzo con este insta aquí la... Recuperar. No creo. Ah, no tengo choppers. Chichato chat. No hay pedo, no hay pedo. Ustedes confían en mí. De que ahorita andamos al 100 sin el chopa. Ojalá vea, si no, pues GG. Está estupidísima esta estrategia. O sea, estupidísima esta estrategia, de verdad. Estupidísima, güey. Es tonta, güey. El círculo de fuego tiene mejora que mientras estés dentro se usarán las balas del bolsillo en vez del cargador. Sí, pero no para la Raygun. A partir del día de hoy, lamentablemente. Además, la estrategia es salirte para recargarlo. Por eso me salgo. Viene un zombie especial y a este güey si no le juego al vergas.
¡Hola, a ver! ¡Perdón por nacer, cabrón! No vuelvas, hijo de tu pinche madre. Hombre, y sin usar chopper, papá. Poco a poco acá le vamos agarrando el pedo. Ya tienes la marcial mejorada al 3. Sí, pi. Puedes ver el iconito a la izquierda de las... De las balas. Está el pack-a-punch y sale ahí un 3. Significando 3 niveles de mejora. ¡Wow! Increíble. ¡Quítate, estúpido! ¡Ja, qué padre! No entendí por qué la mejor se llama Porters. ¿Neta, Lionel? Wait. Pride te agarraría a vergazos. Es historia básica, güey. Es historia básica de zombies. Por el buen Harry Potter, en efecto. Tengo monitos. Tengo uno, no necesito más. Ah, bueno, mira estos güeyes. Fuck it. Entonces la cosa es tirar el círculo mejorado para cubrirte de los de la izquierda mientras estás matando con Rayon para llenarlo de nuevo así sucesivamente. Exactamente, brother. Cuando ya a partir de esta ronda, creo que tienes que dejar de salirte tanto y quedarte un poco más adentro porque los zombies empiezan a sprintar. Entonces no sé cómo afecte la velocidad de los de la izquierda. Pero ahorita vamos a ver cómo afecta. Yo me hacía el mamón que sí le entendía. Simplemente es por el Dr. Porter. Así como Harvey Yena hizo la mejora de la Scavenger en Call of the Dead, el Dr. Porter hizo la mejora de la Raygun. O sea, realmente no hay mucho trasfondo. Simplemente, like, that's it. Es todo. Pero por eso mismo es como basic stuff. A ver, este güey, muérete. Muérete, por favor. ¿Ya te moriste? No, muérete. So long, fuckers. Extra window closed, strike team. One less pain in the butt. Ese materazo morado que es un materazo en efecto, güey, que te quema y te deja ciego. Como el Tonayan. ¿No extrañas cuando la historia no involucra otras dimensiones o crees que la inclusión de esto sea necesario? Era necesario, o sea, cuando trabajas con viajes en el tiempo, que es parte del núcleo de zombies, a mi parecer, es necesario de a huevo que metas más dimensiones. La cosa es que las controles, ¿sabes? Es como la droga, güey. Creo yo que el pedo está en cómo las controlan. Si las controlan bien, pues está chilo. Si se te salen de control, ahí ya hay un pedo. Pero está mil veces más fácil con sprinters, creo, güey. A ver qué pedo. Y ahorita me matan por pinche subido de huevos. Muchas gracias, Samu Creepy, Quinazo, Groove, Lacho, Taco de Chorizo y Mr. Peanut Butter por sus suscripciones.
Ok, oficialmente acabas de dar permiso de drogarme. Es que las drogas no son malas, ¿sabes? La dependencia de las drogas y sus efectos adversos en caso de no ser controlados son malos, pero pues a fin de cuentas todos nos drogamos cuando nos medicamos, ¿sabes? Ay, güey, son sprinters, son muy rápidos, son muy rápidos. ¿Enseñas la animación del Pack-a-Punch? No, la verdad es que no. Cuando supe que no iba a haber animación, sí fue como de, ah, güey, mi animación. Pero ya luego fue como de, ah, fuck it. No hay tanto pedo. Acaban de legalizar la marihuana, ¿no? Sí, aquí en México legalizaron la marihuana. El Evil fuma. Y no nos había dicho que fumaba el cabrón. ¿Ya lo llegas a ver en México? Sí, creo que ayer. Ayer o antier, no me acuerdo. Es que mis amigos, con razón, güey. Ya Roberto dijo que el próximo año se viene a vivir acá. Oh, Roberto estaría feliz acá, el cabrón. Feliz. No compré balas. I didn't buy balations. Este fuego morado, ¿hasta qué ronda mata? Hasta la 500.000, carnal. Es el fuego de Dios. Ah, cabrón, no estaba viendo, no estaba viendo. ¿Qué pedo? ¿Por qué salieron de ahí? Pinches locos. No, hombre, no, pues bye. Que Dios me bendiga. ¿Dónde estoy? Ni siquiera fico dónde. ¿Dónde estoy tan adentro? ¿Qué pedo? Tengo que cambiar la ruta que tomo o la forma en la que bajo y compro cosas porque no está siendo muy efectiva que yo. Voy a tener que usar chango ahorita porque si no me va a llevar la vergui. Smoke that zombie fucker. Uy, 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 uy. Hay un carpintero allá, el cual me interesa. Que justo iba por armadura, pero si hay carpintero, pues pa' qué. De salir un gordo. Creo. Lo escuché mal, sí, ahí está. Y yo en mal spot porque me odio. Oh, voy, oh, voy. Oh, boy, me agarraron a putados tan rápido que me empujaron entre ellos. Se nos salió un poquito de las manos todo por ir a comprar en el momento menos adecuado, pero todo tranqui, todo en orden, todo correcto. Y yo que me alegro. Lo bueno es que con esta estrategia la armadura no es tan necesaria, porque por donde estás matando tanto que muy posiblemente tienes un pinche armadura ahí. Marihuana no, carnal, yo puro resistol 5000. Resistol del de la vaquita. Yo puro prit.
Yo tenía una compañera que olía frit. O sea, la volteabas a ver en clases y la morra oliendo frit. Güey, estás bien. ¿Quién sabe? Huele rico. O sea, si te la paso que clase, vamos a usar frit para las manualidades o tu puta madre. Y bueno, ahí lo sacas y así como cuando abres un topper, güey, de que pa ver cómo huele, está bueno. Pero ya de eso, güey, a qué. Así a media de la nada, güey, de la nada, güey. La morra oliendo. Güey, ¿estás bien? Pinche clase de religión, güey, la morra. Me da mucha risa. Y esa morra ya tiene un hijo. Ahí se las dejo, chat. No huelan prits o se embarazan. Yo creo que el prit es el papá, güey. No sé, la neta. Ay, güey, no, 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 vamos aquí. Pero el print no huele a culo sudado. O hablan del que es azulito que huele como a moritas. No, pues no sé a qué huele el print, Raxo, no mames. ¿Acaso ves que está embarazado, güey? ¿Verdad que no? Pues no, güey, la neta, pues te debo el dato de a qué chingas huele un print. Pero pues no sé, está raro. Pues uno huele a culo sudado. Pues huele como a químico, ¿no? Culo sudado. ¿Y cómo sabes tú a qué huele el culo sudado? También tú. Pero nada más para hacer el experimento. Creo que por ahí tengo prit. Yo creo que ahí debo tener de la primaria, güey. No sé. ¿Qué es eso? ¿Pegamento? Sí, pegamento en barra. Pero la marca aquí en México es prit. PRIT. Entonces todos les dicen, todos, es como Kleenex. Es que Kleenex es la marca, pero todos le dicen Kleenex a los pañuelos. Ok, aquí me va a llevar la verga. Vamos a usar el chopper. Aquí me tengo que empezar a meter y a salir del círculo, porque tengo que controlar a todos los zombies que me llegan de en medio, porque esos güeyes se me salen de control. Y como se me salen de control, pues es GG. Entonces tengo que meterme para meter un poquito más de presión y luego ya me vuelvo a salir. En teoría, por la cantidad de zombies que hay, no debería haber pedo de que no alcance a recargar esta madre, creo yo. No alcanzo a terminar la ronda. Para agarrar este instakill que me va a hacer un paro. ¿Qué sintió hacerte un tatuaje, Wicho? La neta, bonito, ¿eh? O sea, chingón. Creo que si te haces un tatuaje por las razones correctas, güey. O bueno, las razones correctas para ti puede ser que te lo quieras hacer y ya, ¿verdad? Pero cuando te haces un tatuaje, la neta, sí se siente bonito. Yo sentí bonito. Yo, carnal, bien bonito que sentí. ¡A la verga! Ok, ok, a ver, aquí tengo que tener cuidado porque no me voy a revivir todavía. No, hombre, si me revivo aquí me muero, güey. Aquí quedó y aquí corrió
De hecho, tengo el presentimiento de que esto es super GG. No, bueno, a ver, no, no, no. Vamos a movernos. Nos vamos a quedar sin perks. Nos vamos a quedar sin perks, pero... Vámonos para acá. ¡Muévete! Uy, ahora sí ya nos revivimos aquí. Y vámonos a la verga. Vámonos a la verga. Aventamos un monito. Monkey bomb is hot. Ok, es que... Ahí me mamé porque quise jugarle al vergas con el... Con el pinche... Con el insta-kill. Tengo que respetar un poquito más ese pedo. Pero bueno, estamos bien. We good, we good. Varo, hay. Ganas de vivir la vida, pocas, pero hay. Tengo que comprar reanimación en este instante. Ya. Ya, pero primero. Tengo balas de nada, cabrón. Si me encierran estos güeyes, me muero. El grandulón lo maté. Ah, no, ahí anda. Ahí anda, bien concha. Bien happy. ¡Ey, ey, ey! ¡Estás bien, estás bien! ¡Estás bien! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, que me da algo! Abre aquí, abre aquí, abre aquí, abre aquí. ¡Ay, Jesús! Me asusté mucho ahí. Mira, brother, con todo respeto te puedo pedir que vayas a chingar a toda tu puta madre. Dame esto, dame esto y dame esto. Chopagana available for tasking. ¡Ay, cabrón! Ya, carnal. Ya, carnalito. ¿Qué pasó, carnalito? Se tirar que no te lleve la putísima verga. Denme armadura, por favor. Por favor, poquita. Nada, bueno, gracias, bye. Ah, son perros. Uf. Relaxation. 40 más y se están pasando muy rápido, güey. La neta, y eso que estoy haciendo mal la estrategia porque soy un tremendo imbécil. Pero está chido, eh. La estrategia está muy divertida. Gato madre. Está bien, vámonos a la chingada. Team got another exfil window. Team got another exfil window. Esta estrategia está muy bonita porque literalmente cualquiera puede lograr una ronda 100 y creo que eso está bien, güey. Digo, no sé qué piensen los ronderos al respecto. Pero siento que está bien que ya todos puedan participar en rondas altas, lo cual está muy chingón. Porque, o sea, yo jamás en la vida habría participado en rondas altas si esto no fuera una estrategia, ¿sabes? Entonces, la neta, a mí se me hace chido. Ay, güey, tengo que mejorar acá. ¡Oh, my fucking God! Bueno, aquí me voy a quedar. Estamos bien. Es que tengo que poder... cargar el círculo saliendo y entrando. Que eso nunca en la vida lo había practicado. ¿Estamos de acuerdo? Ah, no, espérate, ya se acabó la ronda. Oh, bueno.
Cerró 61 en 2 minutos, güey. Porque ahora como ya son sprinters, salen más rápidos, entonces tengo que controlar mejor cómo entro y salgo del círculo para matar a los que están saliendo y además para cargar el círculo. Pero bueno, we good. We good, we good. Oye, espérate, ¿sí se iba a acabar esto ya o puro pito? Creo que puro pito, ¿ah? Tomen. ¡Hola, vergo! What the fuck, güey. Ay, cabrón, esto no, ni de pedo, se está acabando ya. Güey, a ver, deja de pendejear por el amor de Dios. ¡Son muy rápidos! Güey, me bajaron de dos putas con tu armadura, güey. ¿Qué es eso? Ay, Dios, a ver. Compórtate, yo creí que ya se acabó la ronda. No, no se acabó, solo vi que dejaron de salir. Vamos para arriba. Y ahí tenemos el Vendavis. La Vendavis Machine. Aquí. Y cambiamos esto. Ahí está, todo broken. Ya. Todo en orden. Ahora sí, ya se acabó. Creo que había un gordo. Al parecer, no. Muchas gracias, Jean, por tu suscripción, brother. Brother. Menos 60.000 puntos. No hay pedo. Tenemos 100.000 varos. Hay varo. Hay mucho varo. A ver, por ejemplo, aquí que no tengo anillo de fuego. Ahí viene un pinche gordo. A ver, aventamos esta madre. Voy a aventar otro porque ya me vi muerto. Ahora ahí más o menos salió. La cosa es que tal vez no en el tiempo suficiente. Voy a usar esto. I don't wanna die. I don't wanna fucking die. ¿Dónde el pinche gordo? Acá de la ronda, mejor. Me muevo para acá. No tengo nada, vámonos para abajo. A la madre, ¿por qué tantos aquí? Imagínate que no te bajen toda la puta vida de un putazo. No ves que salen tan en chinga. Aquí puedo hacerlo más. Tracas, 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 tracas. Ah, no vienen estos güeyes, ahí vienen estos güeyes. Vámonos para arriba. Es como, ¿qué está matando? Pero es el chombi. El chombi Brain Rot. Vamos a matar a estos güeyes antes de que me lleguen. Ojalá antes, idealmente antes. Pues que se te acaban las balas, güey. Está culero eso. Ojo, ojo. Si está difícil. Si está difícil, Si está difícil. Porque se te acaban las balas. Y si no alcanza a llenar el anillo, porque GG. Ah, cabrón, ¿te imaginas darles? Son invencibles ya, güey. ¿Dónde están, pues? ¿Qué pedo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!
¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! Esta tenga va a dar un puto infarto, güey. Estamos sobreviviendo a durísimas penas. Durísimas penas, güey. Chope y revive cada ronda. En efecto, brother. ¿Algún problema? Voy a juntar. ¡A la madre! ¡Ese güey! ¿Qué te parece si nos tranquilizamos, carnaval? A ver. Los voy a llevar así todos para arriba. Bueno, me voy a hacer una cosa. ¿Qué aquí qué hago? Oh my, güey, es que cómo le hago para recargar el pinche anillo si estoy bien. Está muy difícil la estrategia, chat. No es humana esa madre. Me va a matar esa estrategia, de verdad. ¿Qué pedo? Ya la acabé, vámonos. No tengo chopper, pero tengo monos. Entonces me la voy a fletar. Es que el bug de la Raygun se jodió la estrategia. No, es que en la mañana yo estaba viendo a un brother. Yo vi a mi primo que trabaja ahí en el Treyarch. Que se le estaba fletando. Se le estaba fletando así, así como... como yo estoy ahorita, vean, así, más o menos así. Es que la cosa es timear bien las recargas de la Raygun. Y estar entrando y saliendo, entrando y saliendo. Ándele, algo así, hombre, ya más o menos, ya más o menos. Ahí le vamos hallando, ahí le vamos hallando. A ver, no me quiero morir, vamos a tirar esta madre aquí. Este güey está bien stuneado, no sé por qué. Sí, es que el objetivo ahora con el nerf o bug es que tienes que timear las recargas de la Raygun para poder alcanzar a llenar y además terminar de matar. Pero así como me salió esta ronda, me tiene que estar saliendo otras pinches 35 rondas más. Está facilito. Si tengo perks. A ver, muévete la chingada tú, carnal. Ay, güey. Me gustan dejarme armadura. No quiero bajar por ella. Ese güey me pegaba, estaba muerto, cabrón. Ok. Venga, chat. Qué poca fe tienen, me decepcionan. Siempre, Lilka, siempre hay bien poquita fe. Siempre hay mucha negatividad en el chat. Siempre. Pero mira, las dos personas que confían en mí, o sea, tú y yo, brillan más. Pero nunca, Lilka, nunca confían. Que a ver, yo entiendo. O sea, razones para confiar no tienen, me queda clarísimo. Pero... pues no se trata de confiar, güey. Ay, profe, yo confío que esta vez no se buguea. No, hombre, muchas gracias por su existencia.
Las estrellas brillan más en la oscuridad. En efecto. La fe es algo personal, chat. Ustedes son los que no tienen fe. Ah, no, hombre, Quad, ¿no quieres ser tú un filósofo, güey? ¿Qué es la fe? La fe es... ¡Ay, güey! La Dierno, carnal, yo pura BR11. Ya soy, sí te creo, güey. Sí te veo siendo filósofo, güey, fíjate. La verdad. ¡Ay, papá! ¿Cómo estoy vivo yo? O sea, yo hay cosas que no entiendo, chat. Y esta, les juro que es una de esas. ¿Cómo sobreviví a esa puta ronda? Yo no sé. Yo no sé. Pero estamos vivos. Y eso es lo que nos importa. ¡Ay, güey! Voy a matar un poquito. Ya tenemos anillito. Tenemos pocas balas de arraigo, hay que considerar eso. Oh my god, ya no tengo balas. Excepción a la 101. A la 101, yeah. Planeaba hacer el easter egg, pero nel, tu puta madre, güey. Si logramos llegar a las 100... Ya, o sea, ¿sabes? Ya desde ahí es win, pero... Ya después de eso, pues sí nos podemos ir a una extracción. Y algún otro día podemos intentar un easter egg ronda... Ronda 100. Porque, pues, uno... No es pendejo, ¿vea? Uno no es pendejo. Tal vez distraído. Ahí hay un insta-kill que estoy yo muy tentado a tomar, de verdad, pero es que a mí me da mucho miedo. Ah, bueno, sale, gracias. Muchísimas gracias por nacer. Hasta luego. Ah, ya se acabó la ronda. Bueno, muy bien. 69. La ronda 69. A ver, no tengo... monkeys, pero tengo steam shots. Que son básicamente lo mismo. Ah, bien, estos güeyes. Fuck it. Fuck it. ¿Van a nerfear ese strat? No, no creo. No creo, Quad. Porque está, estos zombies están hechos para que todos puedan llegar a la ronda 100. Y la verdad, mira, te lo digo yo, no está fácil, güey. O sea, no es de que, ah, te metes tu primera ronda y ya te la fletas. Sí tiene cierta ciencia. Yo creo que indirectamente con el nerf de hoy querían medio nerfear la estrategia, lo cual la hace más difícil. Pero creo que lo van a regresar justamente porque el objetivo de esto es divertirte, güey. O sea, es PvE, ¿sabes? Player versus enemy, no es PvP. Entonces, no hay razón para nerfear esta clase de cosas porque no te dan ventaja, güey, sobre nada. Igual, y al mucho subes de nivel, porque ¿qué chingados importa si subes de nivel o no? Creo yo, carnal. Creo yo.
Después de la sentada es aburrido. No, brother. Para nada. Para nada, es cuando empieza lo bueno. Fear versus environment. Pero es que este no es el entorno, güey. Son zombies, son enemigos. Ahí te la dejo. Te la dejo, brother. Soy developer, mi papá es developer. Project. No voy a alcanzar a salvar. Voy a tener que sacar un chopacona. Let's go. ¿Armadura? ¿Alguien? ¿Nadie? Poquita. ¿Nada? Bueno, gracias. Voy a ir por armadura. Acá está esta madre. Ah, puedes preparar monitos en lo que estás acá. That's cool. Monkey bomb is hot. Y que se buguen. Mi mero mole. De nada sirvió, ni salieron zombies, güey. Con lo que sí me estoy quedando es restos comunes. O sea, tengo un chingo de restos raros, pero nada de restos comunes. Ojo. No sé si ya subir. A ver, vamos a subir ya. Llevo acá a todos. A la madre, ya no hay balas. Me van a matar a estos güeyes. Todo en orden, todo en orden. Empezar la ronda mal me afecta más de lo que creo. Semtex Prime. Ojalá estuviera matando. Ándale, recargas con ese pendejo, recarga bien. Uno de vida, güey. Uno de vida, güey. Me queda recargar con la E en vez de con la R. Salió un gordo. So long, fucker.
Te voy a ser muy honesto, a mí me gustaría que... Creo que con esta kill no rellenas a esta madre. Me gustaría que sí. Eso me gustaría a mí. Pero ¿quién soy yo para opinar? Más que un pinche mortal que ni jugar sabe. Vamos a esperar que salgan todos. Vamos a cargar nuestra. Hyper 1, 2, double. 7 downs. Oops. Siete downs y las que faltan. Vámonos para arriba. Voy a usar el bug del chopper para matar a este güey. Ah, está bien broken. Si puedo hacer esto, es que empiezo. Oye, güey. Es que empiezo sin anillo y eso no está cool. Not cool. Vámonos de aquí que me lleva a la vergui. Mueras. Te estás muriendo. La ronda se siente bien silenciosa porque estos güeyes no hacen nada de ruido y aparecen en chinga de un lado. Me da mucha risa cómo se sienten las rondas. ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Oye, qué cabrones, güey! ¡Espérenme tantito! ¡Déjenme llegar, güey! ¡What the fuck! ¡Güey! ¡Me dieron la bienvenida, putazos! ¡Ay, cabrón! Espera de a huevo que va a pasar. A ver. Vamos a ver si puedo matar a varios. Voy a revivir. Ya son todos, or... Ok, sí, creo que ya está.
Oh, ma- ah, no están, no están, no están, no están. ¿O sí? No sé si están. Voy a aventar un mono, güey. Oh, bueno, a ver, no, vamos a ver. Ay, güey, oye, 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 güey. Tranquilo, güey. No, sí están ya, sí están ya. Güey, me voy a llevar un revive cada dos rondas, yo creo, güey. Pero a ver, varo hay. A mí me vale madre. Chale, está complicated, chat. Tan intimidantes estas pinches rondas, güey. Qué poco los güeyes que juegan esto, güey. Qué miedo. Ah, pero el niño quiere pasar las rondas rápido, güey. Creo que me tardo más reviviéndome, güey, que pasando las pinches rondas. Si las jugara como Dios manda, cabrón. Ahí voy a morir otra vez, todo pendejo. Guache, guache. Están guachando. Y aquí todo fuera de control, güey. Yo solo quiero vivir. Me cuesta mucho trabajo. I mean, I'm having fun. Pero está muy difícil para mi cerebrito tan chiquito. Con mis manos tan pequeñas también. Uy, yo quiero este. A ver, estoy sufriendo mucho, pero dentro de lo que cabe, así, siendo muy, 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 muy exagerados, vamos bien. 8 revives. Vamos por 10 revives, vamos por 10 revives. Es que a ver, aquí por aquí malo es. O sea, los pinches perros me sacan de quicio, güey. Pues pendejo, aquí. Yo quiero ir por ese cuicarrico. Digo, pues cuicarrico, por ese instakill, pero yo creo que ni voy a poder. Sí, no, no, ni de pedo, a ver. Esto es mala idea porque los zombies me agarraron a vergas muy rápido. Claro que sí, güey. Estás pendejo que... Un revive por ronda, güey. ¿Cuántos revives? 25 más, güey. 25 revives, güey. 25 revives. Fácil, facilito. A ver, ¿qué hago, güey? Me quiero... No, me tengo que revivir. Es que, güey, si me revivo aquí estoy muertísimo. O sea... Oh, boy. Ok, ahí va. Ahí va, chat. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ja! Ay, Dios mío, ayúdame, güey, ¿por qué estoy tan pendejo? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Por qué no tengo vida? Ah, porque no tengo Jugger, what the fuck, ¿por qué no tengo Jugger? ¿Por qué no tengo Jugger? Compré todos menos Jugger, güey. Yo como, ¿qué pedo? Ya solo quedan pinches zombies. Esto está siendo un fracaso total, güey. Imagínate ser tan retrasado, güey. Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Ay, Jesús, es muy rápido. Chata, ayúdenme. Estoy bajo mucha presión. No puedo con esto. Ay, güey, mi corazón se va a hacer muy... Esto es cardio, güey. Esta madre es cardio, cara.
Me bajas la presión, Luis, ya bájate de ahí. Faltan 24 rondas y las voy a pasar allá arriba. Me muera la cantidad de veces que me muera. He dicho 23, vamos. Vamos, la cantidad de veces que me tenga que morir, güey. Fuck it. Fuck it, fuck it, fuck it. A mí ya no me importa nada, son perros. Vamos, vamos, vamos. Y acá arriba, porque soy hombre de palabra. Ay, Dios, si no, la neta sí. Sí voy a terminar. Sí voy a terminar dañado, dañado el corazón. Sí voy a terminar con algo. Algo, algo me va a dar. Está muy difícil la... O sea, tal vez no es tan difícil, tal vez simplemente soy un pendejo, pero me cuesta mucho trabajo. La verdad se me hace una estrategia bien complicada. Pero el niño quiere ser como los grandes, pues bueno. Ay Dios, me va a dar algo. Venga, chat. Venga, chat. Hay un pinche zombie mamado. Yo no quiero. Yo no quiero al zombie mamado. Cáile, cabrón. Cáile, güey. Cáile, brother. Tengo unos compas. El Noah J456 es mi compa, carnal. ¿No te quieres meter conmigo? O tal vez si quieres, tal vez. Tal vez si quieres. Está muy bien, güey. Cada quien. Cada quien. Oye, ay, yo no sé ni qué me mató, güey. Ay, yo no sé ni qué chingados me mató. Ya perdí Jugger. Ay, Dios. El Noah J456. No quedan muchos zombies, ¿verdad? No compré uno. No compré uno, creo. Espérate, güey. Espérate, güey. ¿Me das armadura? Gracias. Se agradece mucho. ¿Aquí hay armadura? Aquí hay armadura. Dale, dale, dale. Y seguimos. No fear, no fear. Sin miedo, carnal. Sin miedo al éxito, brother. Sin miedo al éxito, brother. Con mucho miedo al éxito, brother. Con mucho miedo al éxito, carnal. Tú dale, brother. Tú dale. No fear, no fear. ¡Ojo! ¿Nos salió? ¿Eh? 79 rondas en más o menos aprender qué es lo que tengo que hacer. Nada mal, nada mal. Aceptable. No tengo revive. Ay, Jesús, vamos, vamos, vamos en chinga. Gracias, chat. Gracias, chat. Que yo ni me acordaba, fíjense. Ni me acordaba que no hay revive. Y me la fleté. Es que vieron. Y sin saber que no había revive. Es que está sencillo. Está sencillo este juego. Muy sencillo para mí. Me van a matar, me van a matar, me testigo el mono. Gracias, chat, me han salvado y estoy agradecido. One less pain in the butt. Miren, aquí sí voy a tirar un monito, les voy a decir yo por qué. Bueno, idealmente, ándele ahí. Porque tenía que agarrar ese carpinter de a huevo.
Dale, dale. Tu chopa, pues sí, sí tengo el chopa ahí, pero nomás lo voy a usar cuando esté así ya pinches muertísimo. ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? No, pues ahorita, ahorita es cuando. No sé por qué no alcancé a recargar. Estaría padre darles, miren. No sé por qué no les doy, güey, ¿qué pedo? No sé qué los está cubriendo. El peor es que todos se van allá al fondo, cabrón. Es que son castrosos, güey. Ojalá tener algo para recargar rápido. Ojalá tener algo para recargar rápido. Ya sabía que eso me iba a pasar, güey. Es que... ¡Ay, Dios! Bueno, creo que la ronda no tarda en acabarse. Es lo bueno. Chat, perdón por yo tenerlos en esta situación tan complicada. Yo sé que ustedes están sufriendo lo mismo que yo, si no es que más. Güey, no dejan de salir. A ver, voy a aplicar la... La chidilla. A ver. Fuga, 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 fuga. Ay, Jesús. Güey, lo que sea, lo que sea. Agarras, vas acá, te compras un chopper y te vas a la chingada así. Support. Así, el chopper. Vámonos. Perdón, chat, perdón por... Esto yo creo que la ronda... Si es que llegamos a la ronda 100 más cardíaca de todas por el pendejo que le está logrando, güey. ¿Qué es eso? Güey. Hay una pesto. Ah, no sé, por favor. Ok. Va. Puto el que se muera, chat. En la vida real o en el juego. Bueno, en el juego no. En el juego no hay pedo. Puto el que se muere en la vida real de un pavo cardíaco. De aquí a la 100, así todos vamos a andar. Está bien cardíaco este pedo. Ay, güey, a ver. No, 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 son muy rápidos, son muy rápidos. Vamos por chopper. Vamos por chopper. ¿Dónde estoy? Es que ya no tengo yo sentido de la orientación, ni de la vida, ni de nada. Uf. Y ahorita que subamos, compramos todos los perks allá arriba. Ahí está. ¿Dónde están? Ay, Jesús. Chorronas cardíacas. Ay. Ay, Jesús. Me da algo. Hola, profe, no me ha pasado muy seguido porque hay un chingo de tarea. Pero quiero que sepa que lo quiero mucho. Yo también te quiero mucho, güey. El nuevo perk buguea el chopper que no detecta las balas. ¿Neta? No, según yo no es eso. Según yo es que está techado, creo, güey. Porque ya lo he tenido varias veces y no, no tengo ningún problema. No alcancé a tirar esta madre. Es que yo neta no sé cómo le hacen para no pinches morirse ahí, güey. Ah, cabrón, ya saqué armadura, no sé de dónde. Ahí había un noob. A ver si lo veo. Ahí está. Ay, no mames, usé el anillo mal. No creí que fuera a terminar la ronda. Ok, no hay pedo. Vamos para abajo. Necesito el chopper. Es que
Ya que no me muera una ronda es ganancia pura, güey. Que no me muera una ronda es para mí un logro muy, muy cabrón. Venga el chopper. Puedo aventar monito. No, 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 no. Ya aparecieron todos acá abajo, ¿para qué? Ah, no, sí, pues para que se mueran y yo cargue esta madre, vea. Pochi. Tome. Uy, Fire Sail, lo voy a agarrar, lo voy a agarrar. Pues que yo no sé cómo le hacen para que no pasen de allá, güey. Es imposible ese pedo. Hijo. Siempre igual. Es que no alcanzo a sacar el chopper chat. Perdónenme, perdónenme. Yo les juro que lo intento. Yo les juro que lo intento. Me va a dar algo, chat. A ver, todo bien, todo en orden, todo en orden. Voy a revivir. Saco chopper. Yo les juro que intento, de verdad, chat. Es que yo sé que no parece. Les juro que intento no morir. No me sale. No más, no me sale. Pase de ronda. Ay, Jesús. Ay, la Virgen. Ay, Jesús. Ay, la Virgen. Récord de perks comprados una sola perra partida, güey. Let's go. No tengo armadura, güey. Me van a hacer cagada, me van a hacer cagada, mamá. Me voy a hacer cagada, me voy a hacer cagada. No necesito las armaduras de débiles. Quiero, a ver, bajo control. Voy a matar a un pinche perra nueva. Vamos a llevarlos abajo. Leve, tranquilo, controlado. Tengo anillo. Compramos esto. Nos vamos a la vergui. Matamos aquí un poquito. Fácil, ¿por qué no? Venga, chat, 16 rondas, chat. Ya casi superamos el récord maldito del 86. ¿Era el 85 en la que nos habíamos quedado? Venga, chat, se puede, se puede. Es que miren, yo ya vi que aquí el hack. ¿Cómo estás disparando una y una? O sea, como para evitar que pasen de putazo, creo. Por... I just don't fucking get it. Si hay muchos, limpias. Y si no hay, te quedas aquí adentro. Logré escapar de ahí. Pero por poco no. Entonces, miren, mejor el chopper. Mucho modo serio, perdón, estoy muy focuseado. Venga, la ronda de la verdad, chat. Si pasamos, ay cabrón, si pasamos esta ronda, para mí ya ganamos, ¿ok? Viene el bug, viene el bug. ¿Cuántos choppers llevas? ¿90? 85. Número al azar, aleatorio. Tal vez 86.
Oye, ahí tenía que quedarme un poquito más afuera. Ay, Dios mío, me lleva toda la santísima verga. Es que ya, o sea, ya más o menos la agarré. 85 rondas después, creo que ya le agarré, chat. Creo. Ok, Maxamo. Ojito aquí, ¿eh? Ojito con esa estrategia. Oye, brother, con todo el respeto del mundo te pido que me dejes en paz. Imagínate. No tengo revive, pero el que no le teme a Dios no le teme a nadie, güey. Sí le temo a Dios, sí le temo a Dios. Oh shit. Le temo a Dios. Ya. Récord superado, chat. Récord superado. Ay, Jesús. Sin armadura. Así, brother. 14 ronditas, chat. Oye, y con respeto, carnal. Oye, carnal, y el respeto. Se acabó el insta-kill, ¿verdad? Ay, Jesús, perdónenme, es que... Déjenme que los zombies se organicen. Agarramos armadura y nos vamos a la chingada. Tengo Jugger. Es que esto ya es un putísimo de yabú, güey. Cada perra ronda que pase, no. A ver, no tengo revive. Es el chopper. Cargamos el anillito. Ah, bueno, no. De hecho, lo que vamos a hacer es... Inmediatamente después de soltar el chopper me voy corriendo derecho a comprar un revive, a comprar mi 87avo chopper. O sea, a mí no me importa aquí nada ya. Ahí estamos. ¡Chat, ayúdenme! ¡Estoy sufriendo! Oh my god. Ok, a ver, tranquis todos, ¿ok? Tranquis todos, miren aquí. Nos acercamos lo más que podemos a la pinche vez. ¡Muérete, por favor! ¡No se muere! ¡Wey, no se muere! Ok, aquí, nos revivimos. Ahí está. No les digan. No mames, me bajan un chingo de vida. Ya. Ay, Dios. Güey, a ver, seré el peor jugador de zombies de la historia, pero pocas rondas 100 son así de intensas. Ahí se las dejo, güey. Pocas rondas 100 los tienen ahí agarraditos, güey, de la silla, pocas. Todo eso muy fácil, ronda 86 en un minuto. No, brother, aquí hay emoción.
Hay sudor, hay lágrimas, güey. Hay dolor. Aquí hay de todo menos habilidad. Ya no tengo varo para los monkeys. Hay mucho dolor. ¿Pero qué hay más, Lilka? ¿Hay más dolor o hay más fe? Esa es la pregunta. Esa es la verdadera pregunta. Watchen, chat. Yo ya le agarré el pedo a esto, ¿eh? Ya no tengo balas. Posiblemente la... Son perros. Chinguen todos a su puta madre. Chinguen todos a su madre. Vamos. Vamos. Ay, Jesús. Se me viene el pinche Maxamo. ¿Qué es esto? Fragmentation. 12 chat. 12 chat. Sí, bueno, es que no te mames. Y esta pinche madre. No, no, no. Ay. Qué pasión, brother. No, miren, yo aviento uno de estos. Prefiero estar aventando uno de estos a pinches morirme. Es que si haces bien la ronda no dura nada, güey. Si haces bien la ronda no dura nada, cabrón. Nada. ¿Pero qué es hacer bien la ronda? No sé, güey. No sé qué es hacer bien la ronda. No tengo monos ni anillo, pero... creo que alcanza, creo que alcanza. Tengo balas, voy a usar un chopper y tiro un mono, yo creo. O what? Ya, ya estamos controlando un poquito otra vez. Un poquitito nada más. Ay, güey. Diablo. Ahora, cabrón. One v one. Dale, cabrón. Dale, dale, dale. Ándale, cabrón. Dale. Gano.
usa molotovs, así recargas al enemigo en putiza. ¿Neta? ¿Con molotovs? Es una muy buena idea, tienes razón. El pedo, ¿sabes cuál es? Que ya no tengo restos. Vamos, 10 más, chat. Voy a intentar no usar monitos esta ronda. Muy nice. Ay, güey, el pedo de un insta-kill es que no te recarga esta madre, güey. Lo cual no está nada cool. Apenas se acabe, de hecho ya voy a usar esta madre porque qué miedo. Estoy pensando que igual los insta-kills... O aprendo a utilizarlos, o mejor no los agarro porque me sacan mucho del ciclo allá arriba. Y eso está dangerous. Está bien dangerous eso, bien dangerous. Ah, ya no tengo pesta madre. Bueno, vamos a comprar un molotov, un chopper. Vamos, chat. Creo que sin monos. No, bueno, brother, pero. Oh, perdón, hijo de tu puta madre. Perdón, señor, literal, por querer salvar mi culito. Perdón. No sé, supongo que ahí va esta madre. Buen consejo el de los motos, muy buen consejo. Grande el camarada que me dio el consejo, grande. Chopper, chopper, chopper. Ya mira, ya te la sabes, brother. Ya te la... Adelántate, güey. No hay pedo. Quería ese pinche nuke. Me troleé. Sos retrol. Me caí al abismo, güey. Ay, güey, esto. No sé cuántos zombies quedan. Creo que pocos. Ya te está afectando. Sí. Sí, Evil. Ayúdame, por favor. Ayúdame, güey. Ven por mí. Tráeme una quesabirria, Evil. Por favor, güey. Vamos, chat. No tengo ni madres de restos. Upsi, upsi. No mamen, a ver, espérenme, déjenme respirar acá. Si está bueno este codo, no, güey. El vato, ¿no ves que estoy 92 rondas valiendo verga? Sacrificando mi salud mental. ¿Y crees que no está buena esta madre, güey? Es droga, güey, es droga. Te llevo un grasoso para que... Uy, vato, sí jalo. Venga. Entonces, ¿sí está bueno? Nah, ni me gusta. Está bien culero. Se parece al multiplayer.
Vamos. Pero ocupar los molotovs. Es que mira, güey. Mira, puedes ver mis restos. No me alcanza. Tengo 400 míseros perros restos, güey. 400 míseros restos. No es nada. Necesito 500. Mira, aquí hay una molotov. Necesito 500 por una molotov, güey. Ese Max Amo se ve sabroso, güey. No, no, no. Esto no, esto no. Ese nuke se ve sabroso también, Por ese nuke se vengo arriesgando el culito. No es cierto, no es cierto, no es... Ya se ha acabado la ronda, güey, pero me dio miedo. pero ¿a poco no está bien sabroso el nuke? Sí está sabroso, güey. ¿Qué pedo? ¿Quién es el último? ¿Qué onda, brother? ¿Alguno quiere ser crawler? Ándale tú. ¿Ya pasaste cualquier 9, maldito? ¡No! Todavía falta la ronda 99, Lilka. Todavía falta la ronda 99, que yo creo que va a ser la... la máxima contendiente. Ay, güey. Ay, güey, justo para armadura y ni me acordaba que la necesitaba, O sea, si tenía mala suerte y ahí era GG ya. Ay, no tengo balas, a ver. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Siete rondas más. Prácticamente seis porque una va a ser de perros, güey. O sea, es que ya estoy aquí, ya llegué, güey. Ya veo la luz. Y ya vi que no me va a contar el progreso. Ya lo sentí, güey. Estoy casi seguro que ni me va a contar el perro progreso. Ahí está aquí. ¿Lo queremos o no lo queremos? Pregunta. Ahorita, si no hay gordos, no hay pedo. Ya hay gordos. Ok. Voy a aventar. Pinche mono. Ah, bueno, ya se acabó la ronda. Uy, acabé la ronda. Not good. Not good. A ver, no, me voy a ir de aquí. Vámonos para acá. No hay pedo que me tarde un poquito más. Prefiero no morir. ¿Por qué compré un decoy? No sé, por estúpido, güey. Por estúpido nomás. Como que se fue un poquito el pedo. Voy a intentar matar a estos güeyes. Ya les que necesito estar en Ring of Fire de a huevo. No, pues voy a sacar chopper, no hay pedo. Para matar a esos güeyes, compro otro y me subo en chinga.
Sirve que recargo también Ring of Fire. ¿Ese zombie a dónde iba, güey? Todo drogado. Yo aquí no me muero. Creo que aventaré un mono. Ya no quedan zombies, pero no me arriesgo. Uy, estaban haciendo slide. Vamos por chopper. Tengo pa' un mono y pa' una molotov, creo. Ah, no, cuesta 500. Ok. Tengo balas, tengo regalo. Ok, todo. Tú en orden, tú en orden. Decir, voy a sacar chopper en nada. Me encanta que el chopper se maneja con batería, güey, porque se le acabó la pila al helicóptero, papá. Está pedo, corre, 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 vamos. No lo mates, no lo mates, por favor. Es lo único que te pido, no lo mates. Lo mató. No era el último. ¿Por qué no? No sé. No mames, ya un monkey por ronda, güey. Tengo pa... y no tengo para armadura, no. Ups. A ver, tal vez me da un resto raro. Digo, un resto, este güey. ¿Qué es esto? ¿Un C4? C4. Ah, pero la siguiente es perros, ¿no? Y también necesito balas. A ver, es que según yo la siguiente va a ser perros, ¿ok? En caso de que no sea, pues chingo a toda mi madre, porque... Dame restos, no me dio restos. Ok, a ver. Aquí me voy a quedar.
Dame restos, por favor. Dame muchos restos. Me voy a poner aquí una sentry para que me cuide como la virgencita. Ven, cuídame. Sentry turrets online. Perros, perros, por favor. Gracias, gracias, Dios. Gracias, Dios. Vamos, chat. Vamos, chat. Bueno, más la pinche sentry. La virgencita, papá. Oye, pero dame, denme restos, ¿eh? Denme restos, por favor. Denme restos, por favor. Denme restos o denme... No me dieron restos. Dios, no existe. Oh, no. Ok, no pasa nada, no pasa nada. Ahí va la estrategia. Ahí va la estrategia. Ok, esto, dos rondas. Vamos, vamos. Ahí va la estrategia. Watchen esto. Voy a tirar... ¿Un decoy? Ojalá hubiera exploits todavía aquí. ¿Ah? Voy a tirar un decoy acá. No. Ok, no hay pedo, es lo mismo. Voy a matar a zombies aquí enfrente. Ya, aquí debe haber. ¿Hay algún resto? ¿Ven un resto? Yo creo que sí hay un resto. Ahí necesito uno, ¿no? Okay. Ahí ya debe haber restos. Entonces, con él. Tengo un mono. El cual voy a intentar no usar. Pero es que si no lo uso, me muero. Entonces, no, mejor si lo voy a usar. Aquí hay un resto, fíjate. Ok, ahí estamos ya. Ya tengo poquitita armadura. Poquitita armadura. Eso es todo lo que necesito. Ahora, vamos a valer verga. Ya tengo a todos aquí arriba. Ahí hay un nuke. Ah, este nuke se ve sabroso, pero ya aprendí a no arriesgar mi culo por él. Ok, mire, todo aquí tranqui. No tenemos chopper. Entonces vamos a jugar safe. Tengo a todos acá atrás. Armadurita. Watch esta estrategia. Next gen estrategia. Vámonos. Facilito, ya. Se acabó la ronda. Ok, vamos a sobrevivir aquí hasta tener otra vez. Bueno, el chopper lo puedo tener, ahí está. Hasta tener otra vez anillito de fuego. Tenemos una stun aquí, vámonos. Watchense esta play, mamalona, Tracas, zombies es multiplayer confirmado. ¿Por qué mis últimas rondas no pueden ser rondas normales? ¿Por qué tengo que estar frunciendo el ano? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser de esta forma? ¿Qué hice para que tuviera que ser de esta forma? Vamos para arriba. Tenemos añadito de fuego. Venga. El mono es mental. En el peor, así, de que ya todo esté a punto de valer una cantidad tremenda de verga, tengo una puerta atrás que todavía puedo abrir, la cual me rompe la estrategia, pero me salva la vida. Y aquí evaluamos más la vida que la estrategia. Sí, señor. Ya tenemos otra vez esta madre. Sabrosito. Salió un pinche gigantón. Mamado. Vamos a usar. Ay, cabrón, me rompió la armadura. No pasa nada. Está, ya lo matamos. Ya se acabó la ronda también. Muéranse. Ya se murió uno, ya se murió el otro. Un perrito. Ah, un zombie. ¿Dos zombies? ¿Cuántos zombies? ¿Muchos zombies? A ver. 800 restos. Ok. 800 restos tengo nada más. Voy a usar esos 800 restos en...
No, es que no mames. ¿Armadura? A ver, voy a priorizar. Voy a priorizar la armadura. Alcanzo a sacar anillo de fuego. Apenas empiece la ronda. Así. Ah, me alcanzo una molotov. Me alcanzo una molotov. Excelente, excelente eso. Una molotov, un chopper. Y vamos. Ahí estamos. Vamos, chat. Vamos, chat. Algo va a pasar, chat. Algo va a pasar. Tengo mucho miedo. Let's fucking go, man. Let's fucking go, man. Ahora, lo único que falta es el exfil, güey. Hago el exfil y estoy completo, güey. Hago el exfil y estoy completo. Nada más que estoy pensando. Bueno, a ver, todavía tengo que llegar primero a la 101 para hacer el exfil, güey. Para empezar, ¿verdad? Pero bueno. No tengo balas, vamos por balas. Tengo la existencia entumida, chat. La existencia entumida. Tenemos que llegar a la 101 para hacer exfil y luego fletarnos en el exfil, güey. Yo no sé cuál es la mejor estrategia para fletarte en el exfil, la verdad, tengo mucho miedo. Voy a ahorrar para monos, voy a intentar... ahorrar para monitos. Para tener dos monos en el exfil. Siento que sería lo ideal. Preparamos un Ring of Fire también. Y... bueno, me estoy adelantando, ¿verdad? Primero tengo que subir a ese perro. Jack Rabbit. Cansé de reaccionar. Voy a ir directo a la mesa a comprar otro chopper. Y a usarlo porque... o sea, ya. Quiero estar safe esta pinche ronda, güey.
fui carrico. Ay, cabrón. Sí, lo voy a necesitar, lo voy a necesitar, lo voy a necesitar. Oye, ¿qué pedo? ¿Ya cábate, no? ¿O qué? Muy subita de huevo estás. Ronda 100. La armadura es mental. Bueno, se acaba. Ah, no, sí, ya. O no, es que no sé. No, ¿verdad? No se ha acabado, no, ni de pedo, güey. A ver. Voy a correr en chinga para comprar el pinche chopa. Otro chope. Ya dejen de salir, por favor. Estoy sufriendo mucho. Pinches spawns todos dispersos, güey. ¿Qué pedo? Y van a volver a salir pinches todos los zombies otra vez. O ya no. No, es que sí siguen saliendo, güey. Es que... Uf. Voy por armadura, güey. Fuck it. Digo, pues es ronda 100, ¿verdad? También yo qué chingas te espero, güey. Ahí está. Ya. Creo que ahora sí ya. ¿Se acabó? Creo que se acabó. Oh, boy. Ok. Sigue el exfil. No tengo dos monos, tengo uno nomás. Pero lo que sí tengo son dos monos. Listo, chat. Muy bien, tenemos Raygun, todos los perks, Molotovs, Ring of Fire. El objetivo va a ser, como posiblemente va a salir un pinche Mamadopoulos, el objetivo va a ser sobrevivir, matar a los que pueda. Y cuando me salga un Mamadopoulos voy a aventar, voy a tirar Ring of Fire, lo voy a matar. Y ya que se divida, aviento mono y lo mato. Pero no sé si quiero chopper. Es que el chopper, el pedo del chopper en el exfil es que muchas veces los zombies se medio buguean, güey. Es el pedo del chopper en el exfil. No sé qué tan buena idea sea un chopper en el exfil, la verdad. Entonces yo creo que me voy a llevar una War Machine, porque con el chopper se buguean. Entonces no está chido eso. Muy bien, chat. We're ready. Papito exil, una torreta no estaría mal, pero creo que... Digo, no sé cuánto daño haga, la verdad. Falta un mono, no tengo pa' otro mono. Muy bien. Déjenme hacer la ruta en mi cabeza. Ahí está. Voy por... Ah, no tengo pa' armadura tampoco, no tengo excusas ya. Denle. Vamos. Team to Requiem Actual. We are ready to RTB. Chopper inbound for extraction. Get to the LZ before the window closes. I'm trying. Ah, 56 enemigos nada más. Ok, no son tantos. Puedo ser peor. Y además creo que no me salió un gordo. Creo. War Machine, bringing it. Chinga tu madre.
Let's get out of here, team! Let's fucking go! Oh. 15 downs. Es un chingo, güey. But we fucking did it. We fucking did it. A ver, primer intento de esa estrategia de pinche mierda, güey. No me salió nada mal, güey. O sea, sí. Pero estuvo muy buena. Estuvo muy, muy buena. Ahora lo único que espero es que me haya contado, mira, estoy todo bugueado, soy nivel 0. Lo único que espero es que me haya contado para el reto de Dark Ops. Si me contó para el reto de Dark Ops, me doy por bien servido, güey. Sí me contó, fuck it, fuck it. No, no mamen, chat, no mamen, güey. Gracias a las 3 personas que creyeron en mí, incluida yo. Todos los demás, chinguen a toda su madre. Gracias. A la madre, chat, estuvo muy, muy bueno. Estuvo chingón. O sea, creo que sin pedos, luego, ¿verdad? No ahorita. Sin pedos podría fletarme un easter egg ronda 100. O sea, voy a, intentar, vaya. No que me vaya a salir, pero intentar. Estaría muy, muy perro. GG chat, we fucking did it. Muchas gracias, Javier, por tu suscripción. Gracias a todos por estar aquí para ver este momento. Muchas gracias, Recruits, men. Chinga tu madre. Chinga tu madre. Tú nunca dudaste, Poncho, en efecto. Muchas gracias, Alan TG. El vato del Chopper ya puede irse de vacaciones. Sí, güey. Ese, el carry, ¿eh? Diosito Chopper. Cuando quieras paso por ti el Chopper. Yeah. Muchas gracias, Jordan Dragon Flames, por tu suscripción. Ya jubilen al papito. El papito hizo paro con los perros, ¿eh? Cuando lo puse. GG. Ay, güey. Pues, GG, chat. We did it. Un logro más a la lista. Qué chingón. Muchas gracias, Tag. Yo no dudé de usted, profe. Solo dudé del internet, de la CFE. Y de los bugs, güey. Yo también. Muchas gracias, otro suscriptor más, por tus 50 bits. Eso quiere decir que tenemos 100 en el examen, profe. No. No, ustedes tienen la cantidad de downs que tuve. O sea, 15. Muchas gracias, Ropey Statistic y Jures LML. El profe me puso intenso. Estuvo intenso. Estuvo intenso. Y los agradecimientos. Sí, sí te tengo que agradecer a ti, güey. Estuviste todo el perro stream, güey. Lo cual es raro de ti. Está chido, muchas gracias. 15 de 10. No, 15 de 100, culeros. 15 de 100, culeros. Échate unas palabras. No, no tengo. Quiero sentir mi pulso bien, ¿sabes? No hay palabras ahorita. Siempre confié, estuvo muy fácil. Estuvo muy fácil, hasta me aburrí de lo fácil que estuvo, la verdad. Pero muchas gracias a todos los que estuvieron apoyando, a los mods, a Evil, que anduvo ahí dando ban, al papito, que no hizo nada como siempre. A los dineros, al Quat, a la Lilka, al Painkiller. Y a todos hermanos que recen por vos. No me sé esa oración, perdón. Pero bueno, muy bien, chat. Vámonos ya a la chingada. Habiendo cumplido este reto, me puedo ir feliz a dormir y a sentirme el corazón latir a un buen ritmo cardíaco. Así que bueno, muchas gracias, chat. Los quiero mucho. To Mimir, en efecto. Descansen, bonita noche. Los veo, no sé si mañana en stream, pero mañana los veo en YouTube, al menos. Tal vez, ni les prometo nada, igual y hasta el domingo, pero quién sabe. Ahí les aviso qué pedo, chingón. Ánimo, descansen, se lo lavan. Y hasta el próximo stream. Para otra, una 215, 232, sin pedos. Ánimo, ahí la.